¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Ya veo quién está por ahí, por el chat. Fer, ¿qué tal? Caso Ryder. Bon Jobin, muy buenas. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, Mari José, ¿qué tal? Hola. Bueno, eh, hoy, eh, domingo, ya sabéis, siempre suele haber invitados especiales. Bueno, invitados especiales es siempre, de acuerdo. Pero hoy, eh, hoy domingo, eh, tenemos a un viejo conocido del canal y suscriptor también, ¿vale? Muy buenas a todos, ¿qué tal? Hola María José. Eh, tenemos eh, a Ricardo López, ya sabéis, el director que hizo el Fan Film de Star Wars, que vimos ya hace unos cuantos directos. Pero hoy también nos acompaña eh, un buen amigo suyo, eh, coprotagonista de lo que vamos a hablar ahora, que es su, eh, creo que primer largometraje, si no recuerdo mal. El que yo bauticé Cazorla Cops, ya sabéis, chicos, pero se llama eh, Action Movie Cazorla, ¿vale? De ello hablaremos ahora mismo. Eh. Se llama eh, Juan, pero bueno, Juanji para los amigos, así que me permite ese lujazo de, de llamarle Juanji, con lo cual yo me voy a, a referir a él como Juanji, que también es eh, coprotagonista y productor también de, de largometraje. Muy buenas, Mazinger ZZ. Eh, y bueno, sin más, eh, yo os voy a pasar directamente y vamos a hablar eh, con ellos, chicos. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, a ver, que lo tengo aquí, que lo tengo aquí, que me pierdo. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, ¿qué tal? Buenas, muy bien. Vale, muy voy a poneros aquí un, aquí un segundito. Muy buenas, muy buenas. Voy a poneros, a ver, dejadme que haga un pequeño ajuste. Vale. Aquí estamos. Perfecto. ¿Qué tal, cómo estáis? Muy buenas, gracias por estar aquí, chicos. <laughs> gracias a ti por invitarnos, tío. Buena. Bueno, quiero decir que eh, si les veis un poco así como cabizbajos, es porque han estado trabajando <laughs> duramente hasta antes de, del directo. <laughs> han tenido una vale. pre-reunión, ¿de acuerdo? Y. Nada, bueno, es broma, es Es que, lógicamente. Nada que no pueda arreglar no un Enantium Plus. Un Enantium Plus, sí. Eh, <laughs> bueno, esas cosas ya sabéis. ¿eh? Pues qué cabrón. Eh, nada, eh, bueno, es, es, es muy sencillo, es muy sencillo. Nada. Han sí. estado trabajando muy fuertemente y, y luego, pues han. Tomado un refrigerio y, y el refrigerio, pues eh, les ha activado, como diría Super Ratón, ¿eh? <laughs> super mineralizarse y vitaminizarse. No. Eh. Ahora, la taqueta, chicos, eh, para los que no os conozcan, bueno, pues eh, el, digamos, eh, el señor eh, de, con el, el pelo más nombrado, vamos a decirlo así, con barba no, los <laughs> barba son los dos, ¿de acuerdo? Pues eh, el más iluminado, digamos, es Ricardo y Juan G. es. Eh, la otra persona que tenemos aquí con nosotros. Quiero de primeras eso agradeceros a los dos, de verdad, el, el estar aquí con nosotros y charlar un poquito de este nuevo proyecto. Que, claro, como no os carmentaste, ¿verdad, Ricardo? Y Juanji, no os carmentasteis de, de los cortos o de los proyectos anteriores, en los cuales dijisteis: el cerebro no me ha implosionado. Con lo cual, vamos a meternos en algo. Más complicado. Venga. Y directamente os habéis metido en vuestro primer largometraje. Creo que es vuestro primer largometraje, ¿puede ser? Sí, sí. No me sí. equivoco. ¿vale? Correcto. Que se llama Action Movie Cazorla. Que es eh, directamente, podríamos decir que es eh, Acción Comedia Policíaca. Sí, correcto. Sí. Bueno, pues eh, yo directamente ya eh, os, os dejo un poquito, digamos, eh, la palabra para que nos comentáis lo que queráis. Y mientras, eh, tenemos aquí un vídeo preparado sin sonido, chicos, para que veáis un poco unas imágenes de, de lo que han estado haciendo, un poco de rodaje, un poco de making of. Eh, lo dejaremos quizá un poquito en. En bucle para que la gente lo vaya viendo, y luego cuando ya pase un par de veces, pues eh, ya hablaremos tranquilamente. Ya volvemos un poquito aquí al, al primer plano y, y lo hablamos tranquilamente. Si os parece bien, vale, chicos. Bueno, pues vamos a ver que lo haga yo aquí correcto. Aquí estamos. Bueno, pues contaros un poquito, chicos. Pues eh, bueno, mira, eh, se puede contar todo lo, de, lo que tenemos aquí, ¿verdad, Ricardo? Sí, claro, todo está bien. To, 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 todos, todos los trucos y artificios de esta movida, ¿verdad? Eh, bueno, mira, fíjate, todas estas escenas es que ya son muy cinematográficas, eh, eh, bueno, algunas sí y otras no. Algunas son simplemente pruebas de cámara. Eh, por ejemplo, esta es una prueba de efectos especiales, la que habéis visto de, de, de explosiones. Esto sí es el making of de, de principio. de... Pero hay cosas que eh, a veces hay que montar a prisa y corriendo, entre comillas, eh, porque tienes que hacer una promoción y a lo mejor todavía no tenías el material, el material necesario para poderlo hacer. Eh, por ejemplo, todas estas que están saliendo de la comisaría, eh, que además fueron, salieron súper chulas, que fue un trabajo muy divertido, pero voy a decir por qué fue muy divertido, porque tuvimos que buscar actores por la calle para que se vistieran de policía porque no teníamos suficientes y tuvimos la suerte de que bueno montamos no sé si te acuerdas Ricardo por toda la calle doctor Muñoz una riada de gente vestida de policía creía que habían añadido plantilla nueva en la policía bueno yo tengo que decir que dan el pego o sea yo de cuando vi el vídeo y tal también os digo una cosa Aquí la gente se apunta a un bombardeo por salir con la delante de una cámara, entre comillas. Creo yo que sí. igual no os pusieron mucha pega en eso, ¿no? Yo creo que la gente se animó bastante, ¿o qué? Sí, sí, eh, sí. Sí, sí la, la gente se anima se anima mucho y además es súper, súper guay. De hecho, hay gente de, de esa escena que, bueno, por eso te decía que sí podía contar esas cosillas. Cuando, cuando vino. Eh, aquí tenemos un director que, bueno, que tuvimos de, de Cazorla, que era Miguel Picasso, ¿vale? Eh, y se ha hecho un director de cine. Eh, la tía Tula eh, la dirigió él, es eh, la más famosa que, que ha tenido. Entonces hay unos premios que se llaman así. Y daba la casualidad que uh -huh. esa, en esa fecha se le entregaba el premio a Javier Gutiérrez. Eh, pues claro, eh, toda la prisa que nosotros teníamos era porque ya que Diputación nos estaba echando una mano y el ayuntamiento también nos estaba echando una mano. Eh, queríamos aparecer de alguna manera en esos, en esos premios. Y tuvimos la suerte que los organizadores de, 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 del, eh, del premio, e incluso Diputación y Ayuntamiento, dijeron, no, pues oye, tirar para adelante porque, eh, bueno, tirar para adelante. Primero tuvimos que mandarles el, el eh, nos tiramos sin red, tuvimos que mandarles eh, el pequeño sí. trailer para que vieran que era, que era lo... Y bueno, a partir de ahí... Eh, empezaron a fliparlo porque uh -huh. claro, no se imaginaban eh, que se estuviera haciendo algo así en un pueblecito, recuerdo, de 7.000 habitantes que tiene, tiene narices. Sí, y, chiquitito, chiquitito, y claro, sí, ¿eh? sí, sí, muy pequeño. Y, y de repente pues empezamos a ver eh, un poquito, vamos, empezamos a ver. Terminamos esto, si quieres luego lo, lo contamos un poco más. más sí, como queráis. Largo. Sí, 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 como queráis. Terminamos en el hotel con todos los directores de, 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 que estuvieron en el, en el premio Miguel Picacio, con Javier Gutiérrez, con su chica, con productores. Con, bueno, fue, fue brutal. Eh, eh, claro, estábamos como, como dos panguel allí, los dos nerviosos. Claro, claro. Nerviosos. Yo, yo, estaría, yo, yo en vuestro lugar imagínate. estaría exactamente igual, ¿eh? O sea... Sí, sí, sí. Eh, esa, esa, vamos, esa parte fue la divertida, ¿no? Fue decir, mira, hemos, eh, podemos hacer algún tipo de contacto para que nos ayuden. Bueno, luego te cuento: de todo esto, nada, ¿vale? Sí, sí, sí. <laughs> no, sé, no se consiguió realmente nada, pero sí, fíjate, fue una noche y una tarde en la que aprendimos muchas cosas. Eh, y, y bueno, y, y nos dio todavía más fuerzas para empezar Pero fíjate, antes de empezar con todo con todo eso Cuando has dicho, es nuestro primer largometraje Después de, del fanfield de Star Wars, de la purga Jedi eh, Nos hemos atrevido con un largo Mira, no íbamos a hacer este largo Esto era un proyecto que tenía Ricardo en cabeza de hacía mucho tiempo Sí. Eh, pero es que íbamos a hacer la segunda parte de, 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 la, de la purga Jedi, Jedi. Sí, me, estábamos... acuerdo, me acuerdo que lo habíamos comentado en el directo aquella vez. Creo que sí, sí. creo que sí, creo que el inicio creo que era eso, ¿no? Que ibais a hacer como la segunda sí. parte. Vamos, de hecho ya estábamos ya estábamos con rodaje, el, el, el guión ya estaba terminado, ya lo había terminado Ricardo, le, se le habían dado los últimos retoques, estábamos ya con el casting de actores. Eh, vamos iba todo para adelante uh -huh. pero no sé qué le pasó a mi querida a mi querido amigo y mente clarividente que dijo no hacemos la película bueno a ver a ver real... realmente lo que pasó fue que llevábamos ocho meses estancados con eso porque no avanzábamos no podíamos empezar porque no teníamos dinero el problema de siempre sí sí que... y entonces yo, yo le dije a Juanji digo vamos a a reciclar y a reiniciar esto, y usamos esa idea y hacemos una película. Sí. Yo, yo os sí, digo claro, una cosa: yo lógicamente. Antes de que llegase una pandemia, que, sí, que fue maravilloso. Claro, que eh, bendita pandemia para algunas cosas, si sí, la que dar eh, Bueno, alguna, alguna que otra preguntita ya me está llegando por aquí, como por ejemplo, eh, creo recordar que han preguntado eh, por, por la cámara. O sea, ¿Qué tipo de cámara habéis utilizado? ¿Qué tipo de cámaras? Eh, porque yo sé que, eh, parezca o no, eh, habéis metido hasta imágenes por dron y, y cosas así. O sea, ¿Habéis utilizado drones? Sí, sí, bueno, la cámara es una cesión de Marshall Films, una compañía de cazorleños que está en Madrid, pero que, que son cazoleños. Y en cuanto, en cuanto se entregaban de proyectos, se ofrecieron a, a, a cedernos una cámara. Es una c 1100 por si alguien, alguien que sepa de, de cámara y estaba funcionando con eso, gracias a que nos cedieron una cámara. Que no, es, que, no es, que no es poco, precisamente quiero decir porque yo es algo que quiero quiero comentar que yo he escuchado muy poco, vosotros decís que teníais eh, ayuda o que vamos a decir o que no había necesariamente muchas trabas por parte de, de la diputación o del ayuntamiento o cosas así. Eh, yo por mi experiencia no, pero por lo que tengo entendido normalmente eso no suele ser así. Siempre son institu las instituciones públicas que te ponen pegas por casi todos los lados para hacer casi cualquier cosa. Eh, corregirme no, 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 si o sea, me equivoco, aquí... eh, Corregirme no, si me equivoco. No, no, no. Eh, nosotros tenemos, eh, tenemos unas. A ver, no es suerte. Es un trabajo. que también. Es un trabajo que llevamos durante muchísimo tiempo. Siempre hemos estado eh, colaborando con instituciones. Muchas veces. Nosotros tenemos aquí una frase. No está mi compañero Pepe, mi, mi, mi hermano, mi coprotagonista. Eh, mi compañero de teatro eh, no, no ha podido venir porque estaba con una reunión como la nuestra anterior, pero más larga, eh, uh -huh. que está saliendo ahora en pantalla, que va con una camisa azul hawaiana. Eh, eh, tenemos una frase que es: eh, jo, ya hemos hecho otra cosa by the face. ¿vale? Eh, eh, entonces, ha habido épocas en ¿Qué las es, que, que. es vu eh, vuestra JPKJ. Vuestra eh, sí. <laughs> Sí, es básicamente. <laughs> básicamente. Me gusta, me gusta, y, me eh, gusta. Y muchas, muchas, muchas veces, pues lo, de, lo decíamos: joder, hemos hecho cinco trabajos y de los cinco, los cinco no hemos visto un duro. Cuatro de ellos para el ayuntamiento, cuatro. A ver, eh, porque eran cosas, o para Cruz Roja, o para, para lo que fuera, ¿no? Entonces, sí es verdad que luego, cuando nosotros hemos pedido permisos, eh, hemos pedido, pedido autorizaciones, espacios, eh, menos dinero. Sí. Eh, pero eh, nos han ayudado. De hecho, una última localización que estuvimos el otro día dando la, la tabarra en el ayuntamiento, uh -huh. pues no la han cedido. Eh, y no, no, te, no, no voy a decir qué es, pero bueno, es, es un espacio súper enorme, eh, una edificación. Eh, que nos da unas posibilidades de, de para lo que nosotros queremos brutales y bueno y por ejemplo para eso nos están ayudando luego por ejemplo diputación nos, ha, nos está ayudando pero bueno con, con un dinero simbólico de verdad un contrato simbólico no sí. ha sido nada del otro mundo porque el problema es que en, en Jaén la, el presupuesto para cultura se acaba enseguida no porque se dé a mucha gente sino porque hay muy poco porque es muy limitado entonces sí. claro entonces cuando nosotros llegamos eh, nos dieron un poquito de dinero y bueno, y no, no pasa nada, está bien. Pero lo que sí es verdad es que el ayuntamiento de Cazorla, y no es por, por hacerle la pelota a ellos, bueno, el de Cazorla y el de Liruela, cuando hemos tenido que hacer, porque es una población que está justito al lado de Cazorla, está separada menos de un kilómetro, un kilómetro o, o, o menos, siempre hemos tenido que hacer algo, eh, nos han concedido todos los permisos, o sea, bueno, todos los permisos, nos han ayudado, de hecho, en ocasiones nos han puesto policía. O sea, para que ellos no nos eh, cortasen el tráfico o que controlasen que la gente no se desbandase. En una de las últimas escenas, incluso nos pusieron, se pusieron en contacto con Protección Civil. Esta que se ve aquí con mucha gente, sí. que está a Ricardo, eh, Protección Civil estuvo con nosotros. Eh, eh, nos, eh, nos concedieron, bueno, nos dieron todo lo que eran eh, los medidores de temperatura, los termómetros, para que tuviésemos un control de la gente, porque claro, ya era pandemia. Sí, sí. O sea, sí, sí. Eh, eh, es, es brutal. Si te digo que con que un ayuntamiento no te ponga la zancadilla ya es suficiente, es cierto. Pero si encima mm. te ayuda, bueno, los bomberos, eh, eso si quieres lo puedes contar tú, Ricardo. Sí. Eh, bueno, eh... a ver, es que eh, ya te digo, el ayuntamiento creo que no podríamos hacer todo esto sin que nos ayudasen, porque piensa que ya hay veces que le llamamos a lo mejor con un día de antelación, oye, que mañana vamos a pegar cuatro tiros en la plaza principal. Eso normalmente echa para atrás a todo el mundo. Pero Hombre, yo... es que dicho así, eh, yo, yo sí, directamente sí. te digo: no, mira, no, eh, no, ¿eh? eh. Pegar tiros y tal, va. Eh, el pueblo me gusta que la gente siga viva y estas cosillas y tal, no sé. No, pero sí, sí, a ver, es, sí, es normal, es normal, sí, claro, claro. La primera escena que rodamos justo después del confinamiento, que fue en julio, fue esa escena que se ve en las imágenes de un coche volcando y la, los bomberos vinieron con nosotros, nos pusieron el coche en posición para tirarlo por un barranco. Ya te digo, es que sin, sin la ayuda de esta gente no podríamos... Hombre, mejorar. yo te voy a decir una cosa. Eh, a mí me parece muy grande. O sea, quiero decir, todas estas cositas a mí me parece algo muy... Muy, muy, muy grande. permitirme voy a saludar un poquillo a la gente que se va incorporando. Eh, Asier, ¿qué tal? Muy buenas. Grima, muy buenas. Eh, Juan Gallego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, nada, aquí no llega tarde nadie, no te preocupes, llega cuando puede, cuando quiere. No os preocupéis. Pues nada, pues aquí estamos, estamos hablando con eh, Ricardo y con Juanji, que tienen eh, entre manos eh, su primer largometraje, que se llama Acción Muy Bien Cazorla. Eh, y bueno estamos hablando un poquito de ellos mientras vemos también un poquito imágenes eh, tanto de, de rodaje de making off como de, de, del, del propio eh, largometraje y estamos viendo un poquito eh, nada comentando también las ayudas que se tienen o no los impedimentos o no de, de un poquito pues de, de, de meterse en lo que para ellos es algo estupendo que no les crea ningún quebradero de cabeza y que están felices de la muerte de estas cosillas Pero a mí esto por ejemplo de esta escena que es típico muy de, muy americano, del coche y derrapando y pegando tiros. Esto a mí, esto que da, de lo de lo que el ojo no ve, como se puede decir, el Mickey no, me parece eh, tan tan sublime como simple. Así de claro os lo digo, eh. Yo ahí ese día, en ese plano perdí varios grados de, de oído. Claro, sí, por mi culpa, por mi culpa. Li li literalmente que os os te dispararon a la cara. O sea que... a, no, a ver, a, a, eh, oído, son, a balas de son balas de fogueo <laughs> fo que, que a, a cierta distancia. Eh, hacen hasta daño y, y claro, yo estaba muy cerca y no me di cuenta. Yo le dije, dispara. Bueno, recuerdo que le dije a Juanji eh, Para este plano pon cara de fucker. <laughs> y, y ya lo veis el Pero claro, él, él disparaba, disparaba y, y se ve, está grabado que dije yo, me cago en la madre porque me quedé sordo. <laughs> Pero, sí. Espera, que esto me ha llegado al alma. <laughs> Ahora, cuando, cuando dispares el otra vez, lo ves, el plano que puso. Pon cara, cara, de fucker. Vale. <laughs> eh, yeah. yo, 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 creo, yo creo que cada, cada, digamos, vamos a decirlo así, eh, cada, cada, cada uno tiene lo que él cree que es una cara de fucker. Eh, claro. Yo, yo, como tengo, yo como tengo como tengo un poco el sentido del ridículo a nivel personal, lo tengo muy tal yo cara de fucker me lo imagino como quinceañero pajero, o sea, suena como muy mal ¿sabes? pero es eh, eh, en, en su propia casa, en su cuartito, eh, con una revista inadecuada haciendo sus cositas y todo eso entonces, claro bueno, también, también hubiera servido ¿eh? Eh, para mi personaje creo que le hubiera venido a estar bien. bueno, mira, nunca está, nunca está nunca está de más, o sea, estas cosillas eh, eh, vamos, es, es un poquito no, es un poquito así sí, con el tema pero me, me, me parece, o sea, me parece muy muy, como muy original con plan de, para esto ponme cara de fucker, porque a mí me gusta mucho utilizar los anglicismos eh, que nos hemos, eh, digamos, eh, eh, añadido al, al propio vocabulario normal nuestro del día a día, porque a mí me hace mucha gracia porque resume, o sea, re resume en muchísimas cosas lo que tú quieres expresar cuando le quieres decir a alguien, cuando estés pegando tiros en esta acción en el que coche, en el coche está pegando un pedazo de, de, de viraje de 360 aquí, que estamos en sí, una sí. escena brutal, o sea, se ponme ver, cara se de ahora, fucker. Se va a ver ahora ese momento, o bueno, alguna de las veces saldrá. Te sí, digo sí, que nos hemos bien. reído y gracias, por eso seguimos adelante. Nos reímos muchísimo. Y, hombre, chicos, no, yo. Se disfruta un montón. Bajo mi ignorancia, ¿qué queréis que os diga en, en lo que es hacer o formar parte de un proyecto así? Que no tengo ni idea. Yo creo que es lo principal, que por lo menos tengáis esos momentos literalmente de descojonaros, porque si no, eh, esto carecería de sentido en muchísimos aspectos, creo yo, eh, no lo sé. Vosotros sí. como, en, en algunos casos, como actor y como director, ya me diréis. O sea, yo creo que esto tiene que ser así. Eh, es que si sí no, no, lo, lo hace. haces. Claro, es que si no, no lo haces. Mira, acaba de salir eh, Amada, Amada Santos, <coughs> que es una, la, la compañera, la, bueno. Es una actriz de, de Jaén, o sea, por cierto, se está llevando todos los premios ahora con un, con un par de cortos, con tres cortos que han hecho, y bueno, aparte de actriz de teatro, es, un, es una crack. Bueno, eh, lo primero que le hicimos cuando yo la conocí, que Ricardo ya la conocía de antes, fue uh -huh. a darle unas clases de, de, de armas, porque eh, el maestro de armas es Pepe, que sí. es policía local, eh, y además es instructor y demás. Entonces, bueno, eh, aunque son armas de fogueo... Eh, son, son peligrosas, son peligrosas si no las sabes manejar, igual que cualquier arma. Por Como comentó tienes, antes eh, Ricardo, no solo te dejas sordo, sino que a cierta distancia te puede, te quemar, puede llegar sí, a, eh. a quemar, eh, porque sí, es pólvora, sí, sí. o sea, decir, y a matar. Deja de ser incluso, pólvora. O sea, un disparo en la cabeza cerca con ese arma te puede. Un, la, un, un, bueno, claro. boca, un, un bocajarro con. Sí. Ver, es, es complicado, pero te puede, te puede pasar. Bueno, Oye, ahora viene la cara de Facker, eh, para que. Sí, bueno. eh, Ahora, para ahora, ahora sí, ese, ese es el compañero Pepe sí. que parece Terminator, <laughs> que mola mucho. Esta es cara de, cara de fucker! sí, señores, como <laughs> Claro, bueno, pues yo hasta que no lo vi no sabía cuál era mi cara de Facker. te la he puesto y dice, sí, sí, y digo, vale, pues luego lo veré. No, eh, sí, sí, es verdad que fíjate en lo, en lo que hablábamos del disfrute de los actores, que Amada, sin conocernos, Pues yo me, Pepe no podía no, venir ese día eh, a, a recibirla. Sí. Eh, pero nos fuimos pues al descampado donde, donde, donde hicimos rodar el coche a darle unas pequeñas clases de, de, de protección eh, de tener cuidado con las armas. Ella pues le preguntaba, ¿Has disparado alguna vez un arma de fuego? Y dice, sí, una vez. Bueno eh, no te puedes imaginar lo que disfrutó. El primer <laughs> disparo te acojona porque te, te revienta claro, el tímpano. Es que no la estás... primera vez que tienes una experiencia con eso, te, te sorprende o te. Sí sí, 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 sí. Claro, te asusta. Bueno, ya le cargábamos el cargador, disparaba y decía, ¿pero más? Dice, no, no, ya, no, pero déjame que dispare más, ¿no? Entonces, hay escenas dentro de la película en la que está disparando, termina y dice Ricardo, buena, y te saltaba más ¿Seguro? ¿No? ¿Seguro? ¿No tenemos que no, hacer no, otra? ¿De, eh, de no, verdad? Eh, no hay que matar a nadie más. No, eh, no, no, eh, ¿Seguro? A ver, yo... El primer, el primer día, el primer contacto que tuvimos en persona ya conociendo con Amada fue eh, vino de Jaén, se bajó del coche y le dijimos, sin conocernos en persona sí. eh, bueno, ven con nosotros, la llevamos a un descampado y le sacamos una pistola para que pegase a tiro ella pensaría, ¿dónde me estoy <risa> metiendo? <risa> ¿Dónde estoy metiendo? A ver, entre eso y las llamadas un día antes al ayuntamiento para decir que vais a pegar cuatro tiros eh, si el, pro coche, si ¿Sí? el proyecto <laughs> sale bien o sea, sale, ya está, tío. O sea, quiero decir que, a ver, no, no, ya al margen un poquito de, de, de bromas y tal, eh, yo, yo creo que es, eh, que es un trabajo muy, muy duro. En muchos casos, igual, mm, no es directamente eh, proporcional a la satisfacción que debería daros, por, eh, por un poco, insisto, por el, el po la poca importancia que se le da eh, a la cultura de, del cine en, en España, vamos a decirlo así. De cine español, no digamos de cine en general, sino de cine español. Eh, pero yo de verdad os digo que, que a mí o sea, de, de lo poco, de lo poco que he podido ver, que es lo que me habéis dejado ver o lo que habéis dejado ver en redes sociales. Eh, yo os digo que a mí, yo ya se lo dije a Ricardo, a mí me la tenéis más que vendida ya. O sea, a mí me la tenéis más que vendida. Y yo ya estoy esperando ya con ansias la segunda parte. Fíjate lo que te digo. A ver, bueno, yo entiendo, entiendo que esto ya es ir, ir a un comentario sobradamente mío, para variar, no solo por la propia dificultad, sino por el tema económico, bueno, y demás, ¿no? Claro. Y, y los años de vida que os estaréis quitando con cada uno de los días de rodaje. Yo lo sé, lo sé, lo sé. Pero, mm. pero bueno, quitando un poquillo así, digamos, eh, para dar a entender un poco lo que. Eh, lo que yo creo que, que para mí va a ser un de verdad, un peliculón. De verdad os lo digo. Yo tengo muchísimas ganas. Eh, de, lo, de lo que estáis haciendo sería sería esto. También quería quería preguntaros yo eh, un poco el tema de. Eh, ya no solo por el, lo que habéis comentado de ayudas de, de la institución pública y demás, eh, o de la policía local, bomberos y todo esto, eh, la, la propia gente del pueblo que se apunta a un bombardeo, las cosas como son, que, que todos digamos vamos a poner al mismo nivel de, de ayuda. Luego el propio equipo que tenéis de, de gente, porque yo entiendo que, vamos a decirlo así, un tanto por ciento muy elevado es todo a nivel voluntario. Todo. Todo. O sea. Todo, todo es sí, a nivel voluntario. Eh, que es ahora decir, la, ahora mismo es... la gente no está esperando sí. conseguir ningún, eh, digamos, eh, beneficio económico de quienes está ayudando con esto. Nada, quieren fiestuki al final, que, que queremos todos. Bueno, eso, eso es lo mínimo, lo mínimo esperable. Eso, eso sí, el eso par de va, cervecitas eso, tienen que caer, claro. Eh, no eh, y más, eso eso va a ser, vamos, eso es seguro, eh, porque además ya tenemos apartado una, tenemos una partida. Que cuando estrenemos película, eh, no la tienen que pagar, es una parte de diputación, y eso va íntegramente a la invitación de a toda la gente que ha participado en, en la película a invitarles hasta donde llegue. Cuando se acabe, pues si sí hay que poner más, pondrá. Lo que sí es cierto es que, eh, mira, aquí hay una, unas cosas, estamos en, en, en la línea entre el amateur y el profesionalismo, porque hay gente. Que se dedica exclusivamente a la actuación, hay gente que es director, hay gente que simplemente está haciendo pequeños cameos. Sí. Eh, entonces, eh, toda la, la cuestión de cesión de derechos de imágenes, que aunque seas amateur tienes que tenerla, Correcto. Pues, eh, eh, te tienen que firmar. Y si es verdad que a nosotros nos gustaría, si en un momento dado, sabemos que esta película eh, dar dinero va a ser muy complicado que la dé, porque. No es una película profesional en el sentido en el que todo el mundo cobra, porque para que una película sea profesional. Cuando salen los 2.000 eh, personas en títulos de crédito, sabes que tienen que haber estado en nómina uh -huh. y, y haber estado cobrando. ¿Qué pasa? Eh, nosotros eh, sabe, sabemos ese hándicap, eh, no sabemos en qué circuitos reales lo vamos a poder meter, porque todavía no estamos eh, pensando en eso, pero sí es verdad que, por ejemplo, gente como eh, San Antonio, que es el operador de dron sí. y, bueno, y, y, y segundo cámara en algunos casos… Eh, porque lleva muchísimos años trabajando en, en la industria audiovisual. Eh, tenemos, por ejemplo, tenemos una incorporación nueva, eh, Jimeno Diego. Perdón, perdón, Diego Jimeno me mata. Eh, que, que es eh, director de actores eh, y, por ejemplo, es coreógrafo de peleas, nos ha ayudado en la coreografía de alguna pelea y encima está de extra en, en alguna de las escenas. Bueno, todas estas cosas que te vas encontrando sí. eh, sin querer eh, y, y van sumando al proyecto, hacen que si tuviéramos que eh, presupuestar lo que, nos, lo que nos tendríamos que estar gastando, Correcto. el otro día se lo, decía, se lo decía Ricardo, iríamos por 60 o 70 mil euros. Y, y evidentemente eh, de todo ¿Y, y eso, perdón, te interrumpa. Y eso ¿Sí? me imagino que sería, hasta hablando de mínimos, digamos, ¿no? O sea, sí, sí, hablando, hablando eh, siempre eh, en mínimos. Que, que, que el actor principal cobrase eh, 60 euros por día más seguros sociales. O sea, el principal o los... Principales. Sí. Luego los extras que cobrasen 38 más eh, seguros sociales y tal. Entonces tú vas sumando todas esas horas de trabajo. Uh -huh. eh, luego tenemos, por ejemplo, en efectos especiales, tenemos eh, a una chica eh, que nos está preparando eh, unos 5 segundos de efecto digital. Algo he oído que... por ahí, algo he oído vale. por ahí que creo que es algo muy potente y. Es muy muy potente, pero si eso lo presupuestas, sí. eso eh, sale en torno a los 7, 9000 mil euros, esos, esos, esos segunditos. Lo que pasa que tampoco tampoco no los va a cobrar, primero porque es mi sobrina, <laughs> y es su trabajo de máster, o sea, right. iba a hacer otro trabajo. ¿Cómo, cómo, se, llama? ¿Cómo se llama? Si no es... Eva, se llama... Sí, sí, Eva... Eva, Eva joder, macho su, su su padre me mata porque iba a decir el apellido, el segundo apellido, a Eh... Eh, te lo diré, Martínez, Eva Martínez. Ankita. Bueno, pues un beso, Eva, eh, desde aquí. Sí. Muchísimas gracias por es, tu aporte es, y que tengas suerte con el proyecto final de carrera. Eh, bueno, no, 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 ni siquiera final de carrera, es el máster ya en. ¿Ah, el máster? Sí, sí, ya ni siquiera es. Entonces, cuando se enteró del. del bueno, se enteró, ya sabía pues con el que master. estábamos haciendo. Eh, y dijo, no, no, pues voy a hacer porque todo el mundo va a hacer algo de, eh, iban a hacer algo de Star Wars, que ella estaba haciendo ya, eh, Ricardo lo vio, una, es, era una Venom eh, la nave, o bueno, no, no recuerdo, una de la, de la, de la República, eh, de las Guerras Clon, estaba haciéndola subiendo, eh, bueno, era, era brutal, chulísimo. Pero dijo, no, no, tito, os voy a hacer el, el si queréis os hago el, el efecto este que, que me habéis comentado, que es brutal. Sí, sí, sí. La verdad que yo he visto resultados, lo que pasa está tardando meses, porque el ordenador lleva eh, solamente y exclusivamente con esa tarea, no sé si son tres meses, Entonces, uh -huh. es, es brutal, eh. Tela, sí, eh. tela, tela. Para cinco, para cinco segundos de plano. Para cinco segundos. Eh, ahora, Bien. cuando eso salga. Sí. Eh, yo sé yo sé que en, en, por ejemplo en el pase privado de aquí de Cazorla en el primer pase que vamos a tener con tal eh, va a haber hostias cabrones cómo habéis hecho porque es brutal es alucinante pero es a lo que vamos eh, mi sobrina aquí a ver, la gente no cobra, pero sí está claro, es lo que le hemos dicho siempre, si nosotros al final termináramos haciendo algo o tuviéramos trabajo, sí que nos vamos a acordar de todo el mundo. Mm -hmm. Es decir, tú me has hecho los efectos digitales, bueno, tú te vienes conmigo. Eh, nosotros, eh, Film, que nos cede, nos, nos cede, no sé si son cerca de 5 o seis mil pavos en equipo, porque entre objetivos. Yo, yo diría que ¿no? más o Incluso más, no lo sé, porque también no, ha, no han dejado cierto tipo de historia. Pues eh, nosotros no es que estemos eh, contentos, estamos como, como, no hay, como no hay horario infantil aquí. Yo el día que nos estaba proponiendo eh, dejarnos el material, sí. yo le decía a Ricardo, digo, ¿y cuándo, ¿y cuándo le bajo los pantalones y se la... Sí, 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 te <laughs> entiendo perfectamente. ¿En <laughs> qué momento es en el que yo me tengo que arrodillar? Porque no lo entiendo. Claro, lo, que, claro, claro. lo que nos están dejando. O sea, estamos súper, súper contentos. Sí, ha sí, habido sí. dos aportaciones muy importantes que es una Marsofil con el equipo de cámara y demás y de Films, Fields que es una empresa de Barcelona pero que uno de sus... De su socio es Cazorleño, que se fue a Barcelona al mundo del cine y ahí está. Esa es una empresa que ahora mismo tiene dos Goyas. Ojo. Y lleva, lleva. Hay muchas cosas que todos hemos visto en televisión y en cine, sí. que los efectos especiales, especialistas que caen, eh, son suyos. Si me permites, dejo en comentarios la página. Sí, sí, tuya, por para supuesto. Que, tú... veáis... Todo lo que sea, redes sociales y demás, chicos, escribilo directamente en el chat para que la gente para que quiera que ver veáis lo que sea. Los trabajos que han hecho y, y ya me digo que hay con muchas cosas. Un anuncio de Messi que se hizo así muy de acción, lo hicieron ah, ¿sí? ellos. Muchas cosas con gente muy, muy... Por cierto, por cierto, perdonadme, hago un inciso. Eh, bueno, saludar a todos los que estáis por el, por el chat, muchísimas gracias. Espero que no se me escape ninguna preguntita que queráis hacer, ¿de acuerdo? Eh, muy buenas, uh, Vane, ¿qué tal? Eh, comentan un poco, sí, les llama la atención un poco también el tema de lo de la pistola, ahora por ejemplo, según le estabas enseñando. Sí, eh, sí. A ver, esto es una cosa que ha hecho In Extreme Fields. Estos son réplicas, ¿Vale? en son réplicas pero esta si te fijas, es la que usan para dar golpes en las personas porque es totalmente de goma. Ajá. Pero en cámara no te das cuenta de eso. Sí, 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 sí. Ya veo, ya veo. Cosas, sí, bueno, cosas para como dar golpes, o Para dar golpes o para llevarlas en cinturón sin que te molesten para si tienes que hacer un salto o una caída. Esto para que no se para dar un, nada. un ladrillazo a alguien en la cabeza que... Sí, que, <laughs> que sí bueno, como... lo, que, lo que se ve, Ajá. digamos, cuando hacen esas escenas de tal... Sí, sí, sí. Antes de nada, y perdóname mientras seguís hablando un poquito de esto, ya os comenté antes y en el directo ya lo saben, voy a dar de cenar a mis pequeñas y vuelvo en un minutito, ¿vale? Dejadme solo un segundito, por favor. ¿eh? Cosas del directo, ya sabéis, chicos. Es que me encanta esto okay, que okay. Vuelvo en nada, vuelvo en nada. Ok, bueno, pues seguimos con la nuestra. ¿Qué vas a cenar tú hoy, Ricardo? Yo no voy a cenar hoy. Claro. <laughs> no, Tengo bueno, el vuelto. Para los que estéis por ahí, mirar estos son, son réplicas, esto es una Glock. Eh, y está hecha bueno con un cariño. Es, el problema es que no hay definición para verlo. Pero en cámara eh, dan el pego que lo flipas. Todo esto es un material que, bueno, que en streaming no estado... Juanji, ¿te, te has movido y se pierde el audio. Ah, sí, pues. Eh, dado, no te muevas. Habré pisado, habré, habré pisado el cable inalámbrico. Eh. <laughs> Mirad, esta es la pistola que llevan eh, Alonso y Torres, que son los protagonistas de, de la peli, ¿vale? Pero esta es una réplica. De hecho, le falta, le falta el gatillo, que seguramente pues, nos lo habremos cargado nosotros en alguna, en alguna escena. Y eh, la diferencia con la de verdad, si la veis, pues es ninguna. Esta sí es, esta sí es una detonadora, ¿vale? Eh, y bueno, pues la verdad es que son son unos fieras son, son brutales hay por ahí también un Juan Gil sí, 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 Vale, estoy es aquí. que pensaba que se había ido el sonido otra vez gracias a todos perdón perdón por la espera ya están cenando ya, ya se van a quedar tranquilas eh, estamos eh. enseñando armas sí, bueno, voy a enseñar una cosa que hicimos supongo que era lo que me decía. Cuando estábamos con, con Star Wars, con el fan film de la segunda parte, que como no teníamos pasta, eh, nos pillamos un, una impresora 3D y empezamos a hacer movidas en 3D. Pues eso es pues un blaster del de, de imperio. Hablando porque, de eso, yo tengo que decir, acordaros que dentro de poco, bueno, dentro de poco, de acuerdo, cuando... Egoístamente hablando, ya sabéis que lo digo siempre, cuando haya una cantidad aceptable de suscriptores en el canal... Eh, voy a eh, voy a digamos sortear voy a sortear un blaster del fan film de acuerdo, de la purga Jedi que hicieron estos hombres, entre otros muchos, por cortesía de ellos, de acuerdo. Me hace ya un tiempecillo ya que Ricardo me lo mandó y lo sortearemos. Lo que pasa que, insisto, Genial. yo para mí es un sorteo que vale muchísimo la pena porque no es un blast, y tal, no, no, es una réplica que se ha hecho para el tema de, del corto y a mí me parece que es un, un sorteo un poquito especial, con lo cual yo quiero que, que haya. Eh, por lo menos eh, un número considerable de, de personas ya suscritas al canal que obtenga ese sorteo, porque eso sí, en otras cosas ya sabéis que nunca exijo nada de nada. O sea, yo con tal de que estéis ahí viéndonos, me vale, pero para ese sorteo sí va a ser solo para suscriptores. Así que os recuerdo: los que tenéis Prime, ya sabéis, suscribís con un Prime que es gratuito, y los que lo queráis hacer de forma voluntaria, pues. Ahí tenéis el canal. Si no sabéis cómo va, me mandáis un mensajito por redes sociales o por privado. Y yo enseguida os digo cómo se gestiona. Pero cuando vayamos a hacer el sorteo, ya, ya os lo comentaré, ya os lo diré, con tiempo de hora. Y por supuesto, van a estar ellos también invitados el día del sorteo en el directo. Hablando, vete a saber de o un posible estreno o que directamente han implosionado. Ojalá. Han implosionado. Ojalá. El polo de Cazorla ha hecho. ¡Pum! O sea, es, no sé, no sé, chicos, no sé. Porque yo insisto que mmm, lo que podéis ver constantemente, las imágenes que hemos estado viendo hasta ahora, que es de, de un poquito del making of y parte del de largometraje, eh, a mí me recuerda un poco eh, que encima mmm, salió hace nada, y perdonadme que os haya interrumpido, eh, salió hace wow. nada que yo la he visto, eh, una eh, protagonizada por José Coronado. Creo que es, no hay paz para los malvados o algo así, creo que se titulaba sí, sí pues no, eh, habrá, paz para los malvados. no habrá paz para los malvados ¿verdad? Quiero recordar sí. bueno, pues Correcto. ayer mismo creo que, que la echaron en, en algún canal de televisión, no sé, lo vi un poco haciendo un poquillo de zapping justo antes de quedarme eh, literalmente dormido eh, por, por suerte, porque ya sabéis que yo soy a vez nocturna y tengo muchísimo insomnio eh, aprovecho el tiempo por las noches, eso sí, pero bueno y, y en algunos aspectos eh, aquí tenemos la cara de Faker otra vez me recordó me recordó un poquito no voy a decir eh, el estilo de película, porque sabemos que es de acción pero es más, tirando a comedia pero sí me, sí me dio un aire un poquito a, a ese estilo en cuanto un poco la estética y tal, si sí hay alguna escena que sí me ha recordado un poquito a esa película, sinceramente os lo digo. ¿eh? O sea, sin... Eh, ojalá. No, quiero decir, sí, sí, eh, sí, sí, sí. A, claro. a mí sinceramente sí me, lo, sí me lo ha recordado. O sea, yo, la opinión que pueda tener cada uno, pues el día que lo vea, pues ya, ya lo dirá. Pero, pero yo eh. sí. De esto te puede hablar mejor, Ricardo, porque evidentemente él es, él es el motherfucker de esto. Eh, pero sí es, sí es verdad que en lo que insistimos mucho primero es en su sello, en su manera de, de montar y sobre todo de grabar, porque el, el montaje. Eh, a lo mejor lo, lo puede hacer cualquiera, pero eh, con el bruto que tú tienes y la manera del movimiento de cámara, porque el movimiento de cámara es súper importante. De esta escena que, que, que ha salido al principio en blanco, sí. él está muy orgulloso porque tiene un movimiento lineal que... que... Bueno, él me lo ha comentado varias veces. Pero bueno, el, el caso es que eh, la, lo que yo insisto sobre todo mucho, muchas veces con él es mm -hmm. que la atmósfera... Tiene Que ser cinematográfica, o sea, no, no queremos una, una TV movie, eh, uh -huh. queremos un independientemente de luego dónde se vea. Porque si te estás dando cuenta, últimamente casi todas las películas, por ejemplo, que Netflix está, pues ya vamos a hacer publicidad Netflix, cachis, eh, que está haciendo mucha inversión en, en TV movie, por ejemplo, Bajo Cero de, de Javier Gutiérrez, la Correcto. última, sí, sí, sí. Eh, es una TV movie, pero la atmósfera que tiene es cinematográfica, uh -huh. luego te puede gustar la película más menos, que a mí me gustó mucho. Sí. Eh, pero entonces lo que lo que queremos. La tengo en lista pendiente, eh, perdonarme tengo muchas cosas que ver y la tengo en lista pendiente. Eh, está muy bien, mira, fíjate, eh, a mí es que Javier Gutiérrez me gusta mucho, eh, se lo comentaba Ricardo, me gustaron mucho más los secundarios que, que Javier. Eh, eso no es malo. O sea, no, 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 no. Incluso, creo que incluso es bueno, ¿no? Que que al final resulta que los papeles de los secundarios, dices, coño, que este tipo... Este tipo... Es que... Qué a ver, lo hace, ¿no? yo, yo como consumidor de cine os digo que hay veces que un secundario hace un muy grande a un, a un actor principal, eh, cuidado. Es... Bueno, o, 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 o levanta la película entera. O directamente o sea, dices tú: hacer. es que si no llega a ser por este este momento, digámoslo así, por este momento del, sí, sí. del actor secundario, secundaria O sea, quiero decir, si no llega a ser por esto, igual la película dices tú: esto no, no me encaja. O sea, no, 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 es, no. Efectivamente. Es un bodrio, es un. Sí, 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 yo totalmente lo veo igual, ¿eh? Pero a, además a lo que hacía referencia antes, que creo que era fuera de, del directo de, del cine español, sí. eh, llevamos eso, a lo mejor una década, la última década, en el que, bueno, vamos a ver, eh, cuando empezó Alex de la Iglesia con, con el día, yo tengo esa fecha eh, fijada, el Pero día del de otro Alex de la Iglesia. Ah, es que tú eso no lo sabes, ¿eh, Juanji? ¿O sí? No lo sabes, no ah, lo No lo sabes, ¿sabes cuál es mi nombre? <laughs> No mejoras. Me llamo Alex de la, de la iglesia? iglesia. Sí, sí. Bueno, pues entonces ya me mejor. Es mi nombre. Bueno, pues sí, el, sí. el otro Alex de la Iglesia, el menos famoso. Ya, el menos eh, conocido. Eh, me confunden constantemente conocido. y me preguntan. No sé, boludo. Bueno, es más... Y, y, y perdona, de, perdona. Tengo... Sí, sí. Eh, cuando entre comillas en las redes sociales si uso mi nombre, mi verdadero nombre, por ejemplo yo ah. tengo, tengo un... Que creo que alguna lo puse en algún directo, pero tengo un mensaje en Telegram. Que me manda eh, un director de, de televisión española, eh, pensando que lógicamente era el director de cine. Donde eh, me dice que si quiero participar en un programa especial sobre gallegos y vascos ilustres, que si puedo mandar un vídeo y tal y cual. Claro, yo le contesté y digo: me va, me va a tener que disculpar usted, caballero, pero no soy ese Alex de la iglesia. De acuerdo, <laughs> creo, que se, creo que se confunde total. Soy Alex de la iglesia, pero no es Alex de la iglesia. Y entonces, Osta. claro, eh, no, es, no es la primera vez. ¿eh? Luego, en, en por Telegram también, eh, una doctora, eh, bueno, un matrimonio de doctores, me, que si podía felicitar con un mensaje a su hijo, que era fan de Ales de la Iglesia, para su cumpleaños. Bueno, <laughs> tengo, sí, tengo varias anecdotías un poco así. Y tengo un autógrafo suyo, del verdadero, eh, que además siempre enseño, tengo yo por aquí, que es muy, muy anecdótico, de hace años en la Feria del Libro de Madrid. <laughs> que es, es bastante gracioso porque el autógrafo dice algo así, de Ales de la Iglesia, para Ales de la Iglesia, pero ¿cómo puede ser esto? <risa> <risa> ese Que este ya lo habéis visto ya muchas veces, los dos chicos, este de aquí. Yo... Es, sí, es, muy, es como un poco eh, tema anecdótico, pero sí, sí. Además fue en una situación un poco... Cuando yo vivía en... O sea, no, no vivía ya en Madrid, pero fue una visita que hice a Madrid. Además fue... Eh, yo estaba en una situación como vosotros antes, de después de reunión predirecto. Pues algo así, ¿eh? Algo así, algo así. Pues entonces sí, sí, era ese tema, era ese tema. Pero, pero bueno, fue un poco... Y el tío se lo tomó muy, muy a cachondeo. Le tuve que enseñar el DNI también, ¿eh? O sea, fue un poco. Sí, no se lo creía. Eh, no, fue un poco no, tal y no tal. No tal lo juego, ¿no? todo, esto, sí. todo esto es posible, pero si no te importa, solo por curiosidad y tal, digo, sí, sí, sin problema. Se lo enseñé y tal, y, y por eso. Y fue cuando en ese momento... Lo firmó así y tal. No, estuvo muy bien, fue, fue muy, muy gracioso. Si alguna vez me, me ves, ¿eh? Eh, señoras de la iglesia, eh, toca yo un saludo y un abrazo. ¿eh? Eh, así que, bueno, eso, nos, eso nos viene bien para cuando saquemos tu nombre en los créditos. Porque sí. También, sí. Eh, sí, que que, bien. Por, que casa, por cierto, seguro, eh, seguro. ¿por qué viene esto de que mi nombre sale en los créditos? No lo sé. No lo sé. Creo que, creo que. Eh, bueno, prefiero que lo cuente Ricardo. Yo, eso ya. Bueno, a ver. A, bueno, antes de contar lo del cameo, es que no, no sé si hemos contado en algún momento de qué va la película. Bueno, yo, como he dicho, acción policía y comedia, pues algo. Pero bueno, sí. realmente el argumento en sí, no. Así que eh, os, os animo a que sí, a que, a que comentéis lo que queráis. Bueno, lo que se puede. Eh, eh, va de un policía de Cazorla, que es el. el, el el puto amo de, de, de la ciudad y que gracias a él todo va bien. Eh, entonces, en una intervención un día, pues pasa algo que lo deja en coma durante dos años. Cuando vuelve del coma, su cabeza. No hay nadie al volante. Muy bien, muy bien explicado. Se, eso me, se, ha, gustado, eso me cree, ha gustado. Él se cree que está dentro de una película de Hollywood, entonces todo lo lleva al extremo a, a esto, lo haría así. Entonces. Eh, le ponen a un compañero que viene de Madrid, que es el otro policía, que está depravado, o sea, depravado no, está traumatizado por, por sus historias también. Bueno, igual, igual es un poco depravado también, nunca sí, se sabe también. igual. Ya, pero no, está, y, pero no estamos hablando del actor, estamos hablando del personaje. Y... Ah, te perdón, te digo, perdón. <laughs> Entonces se lo ponen de compañero y, en fin, el primer, el primer día que se juntan, pues se lía. Yo siempre digo de broma que si esta película se hubiese hecho en Hollywood con pasta, es como si coges al personaje de Bruce Willis. Correcto. Y lo juntas con compañero, con Jim Carrey en la película de un loco a domicilio. Vale, o sea, si juntas a John McClane Correcto. Con el. Eh, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba el, el personaje que hacía de, de Jim Carrey en un, un loco a domicilio. Es que, es que Por cierto. Cada vez que le preguntan suelta un nombre. Eh, película muy criticada a mí me encanta y a mí me encanta o sea, eh, la, yo tengo entendido que eh, a día de hoy es la que digamos es sí, como sí. que es la peor película de Jim Carrey catalog, catalogada como la peor película de Jim Carrey yo discrepo muchísimo en eso a mí me gustó muchísimo a, a mí me gusta mucho porque además además me gustó mucho el tandem que hizo con Matthew Broderick me gustó muchísimo porque es un actor que eh, estuvo como, entre comillas, desaparecido muchos años eh, sí. después de, no sé, de películas como Todo en un Día, o Lady Alcón o, o La Mujer Perfecta con Nicole Kidman, si no recuerdo mal eh... Bueno, y más, ha hecho más películas por ahí, lógicamente. Pero pero bueno, yo creo que estuvo como desaparecido muchos años y luego ha hecho unas reapariciones en algunos eh, de algunos papeles en los que a mí me ha gustado muchísimo. Pero bueno, quiero decir, a mí esa película sí que me gusta. O sea, está dentro de las que sí me gustaron, directamente os digo. A mí también, a mí también. Sí, a ver, yo, a, a mí, Ricardo lo sabe, a mí, eh, Jim Carrey no me gustaba. No, la verdad que no me gustaba. Lo que pasa es que tuve, tuve una experiencia con el, el show de Truman. Porque yo tenía catalogado a Jim Carrey como un, como un tonto en escena. Sí, a sí, ver, sí. Eh, Película claro, de Truman, por cierto. Sí, eh. sí. Pero es que luego, cuando hizo eh, eh, The Men on, on the Moon. Eh, Men on the Moon, sí, sí, sí. Sí. Eh, es brutal. Brutal, es brutal pero, brutal. pero brutal. Pero si veis el cómo se hizo eh, el documental que hay de Jim Carrey, que se le fue la pinza. O sea, se metió tanto en el personaje sí. eh, que se convirtió eh, eh, en este, se, se me olvidó el nombre, de... de, de sí, de en el cómic, sí, en bueno, el, cómico, sí, el cómico, sí. Sí, 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 Se convirtió... Hay algunas escenas en las que eh, Danny Devito está, está mirando cómo discute con el director Jim Carrey haciendo del, del personaje, o sea, siendo el personaje. Y, y, y Dani Devito diciendo... Juan perdón. No Perdona que te corte, pero creo que atraes a la gata. Sí, es que tiene. La está. Encima está. Encima gata, está, en plan. Que quiere... no, no, no quería, no, quería no, interrumpir, me... eh, pero lo estaba viendo. Y encima estaba la gata y como. Quieren, oh, estaba haciendo twerking para que la veas. Te estaba haciendo muy... twerking literalmente la gata. Ya sí, tenía sí, decirme lo que se me ha agarrado a la calva. cago <laughs> Por cierto, ya, está, ya estaban ya diciendo. Yo, estaban diciendo. <laughs> eh, Qué raro que catalogaran de, como peor, digamos eh, a la de un loca a domicilio teniendo Batman Forever. O sea, <laughs> haciendo hostias verdaderos de, de la pregunta. El, el Enigma, el, el, Eduard, pues, pues, de, haciendo de Edward enigma, enigma. Os digo una cosa, <laughs> haciendo, digamos, un inciso y tal. Eh, no es el que salió peor parado en esas películas. ¿eh? Yo a día de hoy eh. os digo que. Bueno. El, el. Un poco ya, por desgracia para él, degnostado Val Kilmer. Y el. Y el. que tampoco, bueno. Se arrepintió enormemente Josh Clooney de hacerlo. Eso sí que se arrepintieron. Eso sí. Los demás, bueno, eso. Pasaron un poco en segundo plano y tal. Pero. Pero vamos a ver. Eh, yo, no sé, de todas las películas que he podido ver de Jim Carrey, que creo que han sido. Prácticamente todas, creo que. igual. Eh, no he visto eh, no, la de Harvey Milk puede ser que no haya visto bueno me acabo de acordar de Sonic ah bueno esta oh, última no que ha he he hecho, hecho de Sonic por suerte no la he visto bueno no, no, no. no, pasa, no pasa nada ¿eh? no 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 te pierdes un Doctor Eggman eh, más allá del bueno no pasa no no la veas no no pasa no, no, nada no, no, lo voy a hacer, ya está lo no, no pasa nada no pasa nada pero pero sí pero sí es un poquito es un poquito el tema ese de de que yo discrepo en muchas opiniones, en muchos aspectos. Pero perdona, así no. que, que te había interrumpido y, y luego con nada, la... Bata... Hablábamos, hablábamos del cameo. Bueno, sí, que en bueno, principio estabais no comentando de el argumento <laughs> claro. de, la, de la película, no. de lo que pudierais contar. Sí. Pues nada, hablando del cameo, que te queremos por cierto, eh, llevo un año y medio sin ver a mi familia por todo lo de la pandemia y saludo a mi hermana Cristina que me está viendo y me lo ha dicho por el WhatsApp. Saludo a todo el mundo, a to, eh, por la a familia en general, a todos los que no se puedan ver por el tema de la pandemia, un beso, un abrazo virtual a todos y esperemos que este tipo de mensajes no tengan que ser por canales de Twitch o por videollamadas <laughs> o lo que sea, pero bueno, yo reconozco que yo llevo sin ver a, a mi hermana también eh, algo más de un año porque encima, para los que me conocéis, sabéis que yo llevo autoconfinado antes de que se confinara al resto de, de España, por los motivos que ya conocéis muchos, y para los que no lo conozcan, os lo digo directamente. Soy muy seguidor y muy fan de Cuarto Milenio, y como hablaban de esto a principios de año, yo me confiné a finales de enero. Así que ya sabéis el tiempo que llevo yo confinado. Eh, pues eso, un saludo a familiares y amigos que no se les puede ver ni tocar por el tema de la pandemia. El tema del cameo, me tienes en las cosas porque yo no sé nada. Bueno, pues te, te, lo, te vas a enterar ahora en directo. <risa> <risa> bueno, a ver, eh, el Día de la Bestia, me imagino que la has visto y... Cinco o seis veces recuerda. como mínimo al año. Al año. Bien. <risa> <risa> bueno, en nuestra película, en, en más de una ocasión, se ve pues la televisión, gente haciendo zapping. Todo lo que se ve en la tele, queremos que sea también grabado por nosotros. Entonces, en esa línea... Y ya que eres fan de Kir Jiménez también, <laughs> pues si recuerdas en el Día de la Bestia, ellos veían un, un programa de. ¿Quieres un... que se acaban? No me digas. ¿Quieres que, si no, 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 ¿quieres que a... tu propio programa de misterio? ¿vale? ¡Beca, tío! Sí. ¡Beca, beca, beca! Pero, beca sí, como sí. tú tienes un croma, tú te puedes grabar y ya nos encargamos nosotros del resto. Vale, vale. ¿vale? vale. Ya, pues ya que eres, te Vale, queréis que sea una especie de doctor Cavan asturiano. Bueno, me, muy bien, muy bien. Bueno, eh, vale, es la ya, primera ya que noticia monta. que tengo, chicos. <laughs> es la primera noticia que tengo. Yo sabía que yo ya la había dejado caer. En plan, me estaba vendiendo, ¿eh? como actor que no soy <laughs> directamente. Que si le apetecía que hiciera algún camello por el cachondeo, que yo estaba dispuestísimo. Y, y me dijo que sí, directamente. Y... Bueno, un segundo, que, que me, traen, me traen una cerveza. <laughs> ¿Qué? Vete a tu pantalla. La magia, la magia. Vete a tu pantalla. Bueno. Bueno, también comentaros que un buen amiguete que también ha participado en directo, y sí, que está aquí en el chat, a Sir Vader, eh, fue víctima, fue víctima, él sufrió, sufrió coronavirus, él ya lo pasó, oh. y, y lleva, ya, no sé, el tiempo que lleva ya con anosmia. Por lo menos 6-7 meses, creo que son 6 meses, está diciendo por el chat, sí, lleva, lleva ¿no? con anosmia ya no sé cuánto tiempo, o sea, no tiene gusto, no tiene olfato. Y para alguien que es un, como digo yo, como eh, la gran mayoría de España, pero que nos enorgullecemos en el norte de ser gente que nos gusta comer y beber, pues es algo que, que se lleva muy mal. Que aproveche, por cierto, ese traguito de cerveza. ¿Es Mao? ¿Es Mao haciendo publicidad? ¿Es Mao? Eh, sí, bueno, te, 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 uh, uh, es una putada porque tendríamos sí, sí, que Lo, ha, lo has hecho muy de mal cruzcampo, de Cruz Campo. De mierda. Eh, no, es, es, es ¿sí? Cruz Campo. Sí, es Cruz Campo, ¿verdad? Es, es Cruzcampo. Campo. Es Cruz Campo, Cruzcampo. Sí, sí, perfecto. Cruzcampo. Eh, Nada. Uh, <laughs> sí, sí, Muy mal, esta Mira. parte la cortamos para YouTube Vale, Vale. Sí, esto sí. se edita para YouTube <laughs> Es mentira, <laughs> yo no edito Ya sabéis que es una topa ya <laughs> eh, Porque lo mejor del mundo solo sé Por cierto, eh, quiero agradeceros de verdad Que me dejéis participar, aunque sea Con esos dos segundillos de emisión por televisión De lo era que más, más. Bueno, De lo que vaya a ser que salga Como el, el Doctor Cabaníker Jiménez Asturiano De acuerdo, no sé ya me pasaréis el, el guión, las frases, lo que sea. Ya me diréis qué, de qué temática tengo que, que tocar, de tema, de misterio, de, de lo que sea, no sé. ¿Qué vestuario queréis que me ponga dentro de mis posibilidades? Y también, pues como eh, profesionales que sois, cómo tengo que hacer con el tema del croma, la iluminación, todas estas cosillas. Por cierto, a la gente no le importa Mau a muerte en el chat. Yo también soy de Mau, las cosas como son. Eh, muchísimas gracias a, a todos por el chat. Pero bueno, eh, también, eh, Cuscampo, eh, cerveza, chicos. Eh, Alhambra, cuzcampo eh, yo qué sé, lo que sea, cerveza. No, bueno, voy, os, voy a, os voy a contar porque qué es esta movida, ¿vale? Eh, el el eh, dueño de una distribuidora de, de bebidas de aquí de Cazorla, Juan, eh, siempre, siempre, siempre que hemos hecho algo de teatro, de monólogos, en paz… Eh, de películas, de corto, de, siempre nos ha apoyado. Eh, económicamente, si no ha podido ser económicamente, nos ha hecho publicidad. De hecho, cuando hacíamos monólogos en los PAX, nos regalaba. Eh, a los 4 a los, a los o 5 que hacíamos los monólogos nos regalaba dos cajones de cerveza. Heineken, porque también llevaba Heineken. Heineken. Eh, Estrella Galicia eh, bueno, también nos vale que lo pone en el chat. Eh, cualquier bebida no, alcohólica no, a gusto de cada uno, chicos. Sí, a, nos vale. porque ¿por <laughs> eh, Como patrocinio nos sirve. Así eh, así también ya sube nivel y ya va a Jack, que me imagino que se refiere a Jack Daniels, pero Asier ya. Así es, ya, también, a ya también, eres un top. Ya, yo ahí ya no me meto, tío. <ríe> <ríe> Bueno, eso es una cuestión de, de, de marcas y patrocinio, ¿no? Entonces, la verdad es que este hombre siempre nos no ha hecho una mano, y además, sin muchas veces sin contraprestaciones, o sea, soltando. De hecho, para la, la celebración de la Premier, nos dijo que, que de las bebidas que no nos preocupásemos, que él ponía en la, en, en la copa de del final que nos ponía incluso comida si fuera necesario. O sea, me, de prefiero... ahí la prisa de terminar la película. <laughs> <Pero> digamos, <laughs> <que juega. risa> es en plan, de, ¿tú haces una película por el proyecto? No, 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 yo es por la fiesta no, de totalmente. después. A ver si me entiendes. Yo no... Yo, yo, os voy a decir una cosa. Yo eh, me comprometo a que si eh, es, digamos, la posibilidad de que se pueda viajar y que ya... Yo, eh, aunque sea mínimamente por el hecho de, de no solo por el cameo, eh, sino ya por un poco por, por que estéis aquí y demás, yo si, si queréis, yo me comprometo a ir personalmente a, a la fiesta post-estreno. <laughs> Sería genial y, y si no como mínimo como mínimo eh, que alguien preste su buena conexión a internet y una videollamada en directo para saludar a todo el mundo y, y felicitaros por, eh, por, el, por el proyecto eso como mínimo como mínimo lógicamente yo quiero ir para esa prestación de bebidas alcohólicas que claro, <laughs> promocionan, no tiene nada que yo yo como todo el mundo no es por la película no es por la fiesta después de la película que siempre se habla de esas cosas en plan de fue la hostia tal, pues ahí eh, yo Sí, ahora os lo digo, en sí, yo me comprometo que si tengo la posibilidad y se puede, yo voy. Voy porque no me lo por pierdo. Supuesto, ya. Y ya, supuesto, ya no solo sí. ya por el hecho de ir, sino también para conoceros en persona y para conocer a toda la gente y eso y, y disfrutarlo. Me encantaría, de verdad os lo digo. ¿eh? Mira, ya veremos cuándo te... es, porque, perdona Juanji, no sabemos. Sí, sí. A ver, hemos puesto los trajes que... es. Bueno, primero pensábamos que se estrenara en 2020, luego en 2021. Eh, entonces, también te digo una cosa, si, si en 2021 que hemos puesto que es el estreno, seguimos sin poder llenar un cine y van a ir 20 personas, eh, aguantaremos, porque queremos que entre todo el mundo. Lógicamente, a ver, ¿no? lógicamente. Es una pena, después de dos años de trabajo. Que Ahí, eso. Bueno, lo que pasa es una cosa, es el estreno oficial, que yo estoy cada, cada vez más convencido que va a ser en el 22. Estoy súper convencido, pero bueno, ojalá fuera antes. Sí es cierto que cuando nosotros tengamos terminada la, la película, al, al equipo, a todo el equipo... Eh, pues seguramente hagamos una premier y además hagamos una premier también de prueba eh, en la que también vamos a hacer de, de, de esto una virtud no pues si tenemos mucho tiempo y resulta que la, lo ve la gente y nos dice mira está muy bien pero le falta ritmo al principio mm -hmm. o al final o hemos o sea un poco un test los test que hace que hacía Lucas o que hacía eh, Disney con las películas de Star Wars no decir bueno a ver qué veis que a, a veces eso es contraproducente pero eh, a nosotros sí nos puede venir bien en un momento dado, que, eh, porque nosotros ya este proyecto, por desgracia, sí. eh, pasa, pasa con todo, lo vas teniendo muy manido, o sea, lo tienes tan presente que a veces no eres capaz de distanciarte y saber si una cosa es muy buena, es buena o es mala. Sí. Eh, eh, una, una escena que grabamos en la semana pasada y que, que de un, dura un minuto cincuenta, me parece, ¿no, Ricardo? Sí. que la teníamos grabada de antes pero teníamos que volverla a grabar pues eh, eh, hace una de, en cuanto era de noche ¿eh? en cuanto a sí, la, la atmósfera el, la grabamos este jueves este jueves pasado eh, era de noche con muy poca iluminación porque pusimos muy pocos focos porque no queríamos bueno pues la atmósfera de esa escena para mí es lo que le he dicho Ricardo digo me parece eh, brutal o sea me parece eh, uh -huh. genial pero puede venir alguien de fuera que la vea y diga, joder, pues le falta luz o qué me estás contando. Eh, entonces, ese feedback que no tenemos ahora mismo, porque, porque claro, eh, Ricardo lo monta, eh, yo a lo mejor salgo en una escena. Yo, sabe Ricardo, que en, eh, en, siempre que salgo no me gusto. O sea, sé qué mal lo hace el tipo este, ¿no? Eh, pero porque es una cuestión de que los actores tenemos siempre ese... Eh, esa movida, ¿no? Que hasta que no ves el, el trabajo totalmente terminado y no ves la reacción de la gente, sí. pues no sabes si lo has hecho bien o siempre crees. Tengo ese defecto, siempre creo que lo he hecho fatal. Entonces, cuando a mí me dicen, por ejemplo, toma buena, y digo, y una mierda, repítela, que no, que está bien, pero si es toda una puta mierda, y luego lo ves, y a lo mejor sí te gusta, ¿no? Eh, bueno, hay una cosa que no estamos comentando, no sé si habéis visto una furgoneta blanca, sí. en uno de los rodajes que pone Jara, que, que era una furgoneta mía, de sí, 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 que tenía antes. Yo por lo pero menos bueno, sí, sí me he fijado, yo sí me he fijado, sí, sí. Bueno, pues esa furgoneta era donde iba grabando, evidentemente, Ricardo, y lo llevábamos atado como una salchichilla. Voy a, voy a ver sí. si busco una foto y te la mando. A a si, por, por vale, qué, la puta, vemos, ¿eh? sí, 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 eso claro. la vemos. Sí, sí, sí. Pero, pero te, te voy a decir por qué, porque yo en esto he estado muy, muy pesado y muy con, con eh, las medidas de seguridad. Porque, porque hay que tener mucho cuidado. Hombre, una de claro, nada ¿no? es, es un accidente en el que pasa algo. Ahí vamos a 30 o a 40, pero es que a 30 o 40 te traes un coche y te hacen muchísimo daño. No es como en bueno, la película. O sea, te puedes hacer eh, mucho, no, muchísimo daño. Sí, ma sí, 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 o sí. matarte directamente. ¿no? Sí, sí, sí. 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 Eh, entonces, eh, qu quiero a ver si lo veis, porque lo requeteatamos, que lo flipas, o sea, con su arnés, con su, su historia. Entonces. Eh, con eso hemos tenido muchos problemas porque a la hora, por ejemplo, de hacer un seguro de, para todas estas cosas, no las hemos visto y no las hemos deseado. Uh -huh. Porque eh, te llegaban que para el seguro de un día... Te decían que te cobraban mil pavos. Te decían, pero ¿cómo vas a cobrar por un seguro de un día de mil pavos si al final hemos tenido que hacer seguro? Bueno, no te puedes imaginar, porque el dron lleva un seguro por su lado. Los coches tienen que tener su seguro, pero bueno, ese ya está. Pero es que luego el día de rodaje, cuando grabas, tienes que tener un seguro. Cuando hemos estado en la cooperativa de aceite grabando, teníamos que tener otro seguro específico por si rompíamos algo, un seguro de responsabilidad civil. O sea, es flipante. Eh, no, digo, no digo que no haya que hacerlo, hay que hacerlo siempre. Sí, 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 claro, claro. Eh, la escena de, del coche cayendo eh, ha sido eh, la escena en la que más seguro he estado. O sea, porque teníamos a los porque bomberos. Porque teníamos a los bomberos. Claro. <laughs> o sea, yo era la que le decía a Ricardo. Pero. pero <laughs> ¡La más acuérdate, peligrosa! <laughs> acuérdate, nos reímos mucho ese momento porque vienen los bomberos, nos pusieron el coche preparado y entre cuatro o cinco personas había que empujarlo y dejarlo caer. Uh -huh. Y bueno, yo estaba abajo. Imagínate el estrés de ese momento, ¿no? Con bueno, seis no, pero... cámaras puestas y los bomberos muy profesionales, muy. Sí, sí, todo preparado, no sé qué. Entonces, además está grabado, se ve, empujan el coche sí. y uno de ellos dijo: ¡Corre! <laughs> pues yo, el, 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 todo muy serio. <laughs> el, el jefe de los bomberos, no sé cómo sí, se dice, sí. el bombero, el, el de chef: <risa> <risa> ¡Corre, corre! <risa> sí, sí, fue brutal. Bueno, pues esa escena. Pero espera, o sea, quiero decir. Eh, mandó correr porque literalmente el coche se desmadró de, de, de la... No, 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 no el coche no, no, caía no. Ellos para retirarse un poco para que no, no claro, le saltase nada. Eh, ah, para vale, que coche... vale. Para que el coche ruede, no es tan. O sea, claro, nosotros no sabíamos nada de eso, ¿no? Es que es una anécdota muy muy chuli. Nosotros llegamos y le decimos, mira, queremos tirar por aquí, en una reunión previa, ¿no? Queremos tirar por aquí el coche, que haga esto, que haga tal, tal, tal. Y dice, no, mira, si hacemos esto, pasa esto, eh, es un pifostio, aplasta el cámara, eh, mueren tres personas. Y decimos, hostias. Entonces lo vamos a tirar desde aquí desde otra, otra posición que nos dijo eh, ya el, el ángulo de cámara lo tenía que cambiar Ricardo, pero bueno, uh -huh. eso era otra historia y entonces decía, entonces el coche va a caer por aquí, va a dar X número de vueltas sí. y entonces se va a parar allí y nosotros decíamos, claro. Con lo cual yo me puse a 5 metros de donde nos dijeron ver, aquí. <laughs> mira que yo, yo os digo, aparte, mira, haciendo colación un poco a esto, que ya lo habíamos comentado antes pero nos preguntan también por el chat que si habías eh, tenido trabas por el tema del ayuntamiento y tal, y es que realmente Ninguna. lo estábamos comentando antes no solo no han tenido sino que en muchos casos eh, que con eso ya es más que suficiente para muchas cosas que ya lo estaban comentando antes ellos pero sino que bueno que también les han digamos eh, apoyado en algunos aspectos como lo que decíais de por ejemplo el tema también de lo de la policía o, o lo de la eh, también era Protección Civil bueno cositas así entonces que nos lo pregunta el tío Miguel por el chat y, y no realmente se puede decir que al contrario. que al contrario o sea por sí, eso sí, os digo ayuda, que ayuda total Uh -huh. O sea, que, eh, que el, tema, verdad, no. el tema de lo de los bomberos, eh, ya de por sí, bueno, solo que con sí. el tema de que estén, yo creo que también te da como seguridad, ¿no? Ese de, bueno, los sí, 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 bomberos. Total, total y total absoluta. Es que, a ver, te, te, te lo termino de contar. Sí, es sí, sí, porque sí. es que creo que es de agradecimiento, sobre todo, pero a la profesionalidad que ellos, que ellos tienen, ¿no? Lo primero es prepararte el coche que hay que romperle las ventanas. O sea, todo esto parece muy fácil desde fuera, pero como es nuestro primer coche volcado, Pe perdonados el no segundo, ahora vuelvo. Sí, sí, faltaría sí, más. El... No, nos impactó, ¿no? Entonces te rompen todas las ventanillas. Yo fíjate en mi, en mi en, eh, desconocimiento de causa, le, le dije a, a Amador, que era el jefe de, de Bomberos, digo, bueno, ¿y hay una historia en que yo me pongo el cinturón y yo puedo rodar con el coche? Sí. <laughs> Se me quedó mirando y me dijo, ¿Tú, tú, ¿tú estás loco? Sin polla, ¿O qué te pasa? Y digo, eso es un no, ¿no? Y dice, sí, anda, tira y, y, y vete. Entonces. Fíjate, para volcar el coche, yo creía que el coche lo íbamos a volcar y íbamos a subirlo a peso y digo, bueno, pues Pero cuando Pero di, di, pues, di pues, la verdad, arriba? tú en ese momento que le fuiste a preguntar al jefe de bomberos eso, tú en ese momento tú tenías a tu Bruce Willis dentro... Claro, que, yo, yo estaba, yo era el personaje, o sea, Y yo tú quería, le dijiste, ¿no? de, oye, yo que soy como John McLean en España, yo me toque tirar con el coche, ¿cómo hacemos? Claro y sujetándolo GoPro con los dientes o con lo que sea para que se vea chulo Qué grande, Juan eh, ¿qué? cuando cuando yo vi caer el coche cuando yo vi lo que pasaba con el coche y vi cómo subía el techo y demás entendí perfectamente que lo que había dicho era una gilipolle como un piano pero eh, cuando lo fuimos a lanzar claro tú sabes el gato este hidráulico que utilizan para salvar a la gente de dentro de los coches sí o sí o sí tal, ¿no? Vi, bueno, pues vivo, eso, claro. Además vivo cerca de, de una estación de bomberos y alguna que otra vez haciendo una pequeña eh, práctica ¿no? o, o revisando material, sí. les he visto de la que paseaba con, con, con mis pequeñas y he visto incluso las pinzas que utilizan para la arrancar pinza. literalmente. Eh, los eh, las puertas o, o rajar Exacto. los techos o lo que sea y es en plan de madre mía eso para depilar cejas eh Uf, o sea, sí 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 <laughs> pues esas pinzas, <laughs> además de utilizarlas para, para romper también se utilizan para levantar sí 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 entonces eso era lo que levantaba el coche hasta un ángulo x y entonces y no era había, cuando tirabais ya y empujar para... sí, claro sí, sí. entonces vamos a hacerlo así tal y empujamos no entonces conforme estábamos empujando cuando ya llegaba al punto en el que el coche decide empezar a caerse, es Ajá. cuando grita el bombero. ¡Corre! ¡Corre! <laughs> Pero... A, te, digo una, te digo una cosa. Eh, se gastaba una guasa también porque es en plan de... Sí. Cuando eso, ya os diré yo que echéis a correr para esto. No, el tío cayó como... Sí, sí. Eh, cayó como una puta. Cayó como una puta y dijo, <laughs> eh, ahora, corre. Eh, no, no, brutal, Amador brutal y los compañeros también brutales y lo que decíamos. Una seguridad, ¿eh? porque ellos nos dijeron esto cae así y llega hasta allí, efectivamente llegó, lo único que falló es que no volcó como nosotros queríamos, lo pusimos luego en, su, en la posición que queríamos, que era totalmente boca abajo, uh -huh. pero los tipos, un, un cálculo eh, brutal. Lo que pasa es que luego ya de broma con ellos hablamos y bueno, y a ver ahora, eh, que yo me tengo que meter en el coche para ver, a ver cómo lo hacemos. Y decía, no, está es que apareciendo es que... ahí la foto. Ah, sí, la foto. A ver si se puede ver, sí. A ver. Si me la puedes mandar por WhatsApp. Por WhatsApp, vale. Y se la enseño yo aquí a la gente. Es en esa furgoneta. Eh, y ahí, bueno, se ven incluso los pulpos laterales para que no se pudiera cerrar la, la, las puertas, para que no le pegaran las narices a, No porque le diera las narices, sino porque se cargara la cámara. Sí, que sí. Era lo que no importaba de esa escena. Eh, no, y además iba un, un asistente que creo que era Nacho, ¿verdad? Sí. Que te iba también sujetando. A ver. Eh, 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 no atados, sino que para que no pegase bandazos y tener todavía un poquito más de seguridad. Ya te digo, mira, ahí va nuestra salchichilla. <risa> <risa> a ver, os lo a voy vez, enseñar a enseñar ahora para que lo veáis. A sí. ver. tengo <laughs> que decir que creo que ha sido el, el peor para él. Para él, yo lo pasé fatal, de nervios. Yo lo pasé. A ver, yo te digo, eh, la estamos viendo ahora, me parece. Eh, una posición relativamente cómoda a como yo he visto en algunas escenas, como algunas cámaras eh, rodaban sí. según qué tal. Ahora, te, también te voy a decir una cosa. Eh, lo pasarías mal, pero ya ahí le veo bastante se no. seguro, quiero decir, no sé. Lo pasó Era... mal él, yo, yo, yo estaba tranquilo. Yo lo pasé mal por él, en este, eh, cuando él grababa, lo pasaba mal por los coches, por, aunque las velocidades no eran altas, sí. el coche eh, no tienes to todo el control. Eh, real que tú quieres y encima yo en ninguna de las de las acciones voy de piloto, voy de copiloto siempre. Yeah. Eh, entonces eh, como Pepe, eh, el compañero eh, Alonso, el personaje. Eh, bueno, pues el, el compañero es este también tiene técnicas de evasión de, de conducción y sabe derrapar, sabe controlar el coche. Sí. No he pasado más miedo en mi puta vida. Mira, yo os digo... Haciendo los derrapes. Mira, el tío Miguel dice que él, él vive en Estepona, ¿vale? Y que ahí en la costa que se han rodado muchas pelis, como por ejemplo eh, Torrente de Misión Marbella, dice que despliegan... Sí. Una cantidad de, de. Vamos, de. De medios del carajo. Que si grúas, ambulancias, tal y cual. Por cierto, que no se me olvide, que antes lo comentó también Asier. Estos días. Eh, Santiago Segura. Eh, ha estado rodando aquí en Asturias. Con Florent... Con, o sea, con Flo, con Joaquín Reyes, con. Eh, eh, con Leo Harlem. Y. Con, bueno. ha he visto algo, Pues sí. eh, creo que es Destino Asturias, creo que se va a llamar la película, algo así. Y han estado sí. rodando apenas a a 500 metros de aquí de mi casa en el centro niemeyer que es un bueno una especie de sitio de una zona cultural y tal y cual y han pillaba a gente también de aquí de la zona para hacer de de extras y demás me dice mi mujer el otro día tenías que haber ido y, y a ver si te... a ver si hubieras hecho y tal y no sé qué y va, hubiera salido y tal y cual y yo cojo y le, y le dije todo serio dentro de, de mi poca seriedad para según qué temas, digo cielo, casi no salgo ni para pasear a las perras con el tema de la pandemia me voy a meter yo, por mucho que me hubiera gustado a intentar que me ficharan de extra en una película de Santiago Segura de Florentino Fernández y toda esta gente digo, mira, no, y cogí y le dije digo, te recuerdo, eh que mi primer estreno en el cine va a ser un largometraje de acción policíaca y comedia, ¿eh? en el que, cuidado, en el que por mala suerte no han cogido mi idea para el título por desconocimiento y por falta de tiempo y oportunidad. Que si no, pero ahí estará la segunda parte. Insisto, yo sé, chicos, que esto va a salir genial. Es que además lo sé. O sea, lo sé, lo sé. Sé que esto va a gustar a la gente, estoy convencidísimo. Y, y sé que vais a poder hacer la secuela de Cazar la Cops. Y, y ya y con ahí, ese nombre. Sí, o sea, eh, por Dios, si no se llama así, me, me partís el sueño en dos y sería ya tremendo. Pero yo estoy, yo estoy convencido de que va a salir muy, muy, muy bien, porque ya solo con la gana que le ponéis, de verdad os lo digo, ya solo con eso, es que tiene que salir bien. No es que pueda, es que tiene que salir bien, o sea, va a salir bien, yo estoy convencido. Yo ya os lo digo sí, que, sí, sí. que simplemente por ver eh, el esfuerzo que le ponéis. Con, con insisto con lo que es algo que quizá nos hace mucho hincapié que vosotros sabéis porque lo vivís en primera persona que es eh, los recursos limitados o directamente sin recursos eh, que hace más el que quiere que el que puede y sobre todo que pues que se ve se ve cuando lo hacéis con ganas y lo hacéis con ilusión eh, se ve y yo creo que directamente yo con eso ya, ya lo tenéis eh, todo hecho yo sé que es complicado que el mundo del cine cuando se ve el producto digamos finalizado hecho luego nunca se dice las horas el sudor muchas veces eh, las lágrimas la desesperación la ansiedad muchas cosas porque sí. yo sé que lo hablamos la vez anterior Ricardo que tú estuviste chungo chungo de hospital sí 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 o sea que yo sé de sobra, sé de sobra por lo, incluso no por experiencia, sino por lo que me habéis contado, por lo que me has contado que, que a veces eh... es que el, el nivel de estrés con estas cosas y, y horas de sueño es, es muy grande. Hay gente que no lo entiende, pero yo, eh, lo que hablamos antes, Juanji, el día de la persecución, además tiene que estar actuando. Y ese día lo pasó. Bueno, acabó llorando, de hecho. Porque, porque hubo un, un plano en el que el coche salía derrapando y venía hacia cámara. Yo tenía muy claro que el coche me iba a pasar a, a centímetros, pero estaba tranquilo. Entonces, el plano maravilloso, me encantó, y, y el coche siguió. Dieron la vuelta y veo que Juanji venía llorando porque él pensaba que me iban a matar. Y, y me vio como... Corrí un poquillo, pero nada. Hice así, corriendo, y me, me moví. Pero muy tranquilo. ¿no? Bueno, Jorge, eh, eh, nos ha quedado claro que eres actor del método, está clarísimo. O sea, quiero decir, si tienes que sufrir, sufres literalmente. Si tienes que reír, te ríes literalmente. También os digo, me están diciendo por el chat, porque eso igual a vosotros. Eh, bueno, Ricardo si sí lo sabe. Resulta que yo tengo un challenge, digamos, tengo un desafío, un goal que se llama aquí en Twitch, que si llegamos en X fecha a 50 suscriptores, yo me tengo que hacer una coreografía disfrazado de Sailor Moon. O sea, Así, sí, lo sé, lo sé. Directamente, ¿sabes? Así como que no quiero <laughs> la cosa. Que eso me pasa por bocazas. Con lo cual, si a mí me decís que yo haga de doctor Caban, pues por dar una referencia, quiero decir, ese pequeño cameo. O sea, Caban, eh, Caban es nada. Si voy a acabar pringando aquí de Sailor Boom, pues vamos, Caban para mí es un lugar. <laughs> no, no sé, sinceramente, cuando, cuando ya hablemos de ello, cuando queráis, insisto, eh, no sé lo que tenéis en mente. Entonces, cuando me digas, yo lógicamente no voy a decir absolutamente nada hasta el día que se tenga que ver cuando se vea. Yo me voy a callar como un perraco. O sea, no voy a decir absolutamente nada. Me da igual quien me pregunte ni para lo que me pregunte. Eh, sí, ya me están diciendo por el chat, te lo vas a gozar de Sailor Moon, lo vas a gozar vosotros, cabrón. Claro, claro. O lo vais a gozar porque yo tengo vergüenza ajena, pero vergüenza propia no tengo un carajo. O sea, y lo que ya os dije, o sea, lo siento muchísimo, pero olvidaros de momento de, de pila, depilación, olvidaros, y os vais a comer un pecho palomo como vamos. Como o sea, os vais a acordar de la época de, de pajares y exceso como hay Dios, ya, lo, ya os lo digo yo. Eh, para eso ya está el veranito, dice Juan Gallego. Sí, sí. Eh, aunque tenga que poner calefacción, os vais a comer una Sailor Moon como vamos, como campeones. Ya os digo. Si llegamos a 50 subs antes de que termine la fecha, ya os digo que os coméis una Sailor Moon, pero, pero como está mandado. Porque encima es eso. Ya me han buscado el traje de Sailor Moon. Ya me lo han buscado, ya. Eh. O sea, Juanji, ya me lo buscaron ya en el directo anterior que hicimos y tal, cuando surgió sí, la el gente... tema la gente es muy cabrona no no lo digo. pero es que resulta que yo tengo aquí tengo aquí a, a, a seguidores y a unos cuantos subs en los cuales también tienes aquí a tu querido amigo Ricardo eh, que también eh, <laughs> eh, Jimbo en el chat ya sabéis Jimbo Jimbo eh, pues eh, que tampoco se quedó corto sabes aquí todo el mundo se eh, lo que al principio creo que era eh, bueno luego al final quería meterme como ley a esclava o sea ya la gente ya empezó a animarse sí no, sí la, la gente se empezó a venir arriba y tal que por cierto ya también, porque en el anterior eh, con, con Rebollo y con, y con Blanes, ya me jodieron porque ya tengo que ir a un encuentro con Leyas esclavas barbudas en el próximo metrópoli. O sea, es que es bueno. Y eso sí, con 100 suscriptores creo que era algo, algo así, no está nada confirmado pero como ya me cogen de la mano y yo directamente doy el brazo, no hace falta que me lo cojan porque soy así O sea, soy, soy como digo yo soy el facilón para estas cosas porque encima como, me da un poco igual, ya os digo que no tengo vergüenza ninguna, pues venga o sea, y encima ni siquiera me disfrazo en carnavales es que, bueno, si es que na, no, no, tengo, no tengo excusa ninguna no, no, pero si es que no o sea, el, el caso es que encima cuando me dice mate no no me llama no me entretiene pero sin embargo pues para estas cosas que es ir a hacer el ridículo pues voy voy sí venga pues me apunto qué es lo que ¿qué dicen por aquí en realidad lo que te pega a ti es que es que es de Wicked de wicket Millenario, está claro hombre eh, yo un poco iwok sí que soy no por peludo pero bueno, soy así un poquillo. ¿eh? Yo tengo un amigo que es un tío muy grande y me dice, tú es que eres súper achuchable. Y dice, no, tú es que eres muy grande y achuchas a cualquiera, tío, que no es lo mismo. Pero bueno, sí, yo soy un poco igual e eh, que le vamos a hacer eh, es, estas cosillas. Pero bueno, sí, también os digo, chicos, eh, no sé si os arrepentiréis de ese cameo que... que no, a no, 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 no. El caso es que te, te arrepientas tú después. Yo, no. No, no, ya os lo digo de antemano. No, no, no. Me hace una ilusión del carajo. O sea, yo me muero de ganas primero. Porque, claro, a mí, lógicamente, a mí me vais a tener que orientar en todo, tanto a nivel técnico como a nivel de, de actuación. Cuidado, que no te, yo, no te preocupes. Yo puedo ser un cachondo no mental. Como yo le dije a Ricardo muchas veces, yo te puedo hacer de un junkie buenísimo, con o sea, le puedo poner voz de, voz de chocarrao, de acabado, de lo que tú quieras, porque a mí me hacen muchas gracias las cosas. Pero yo ni, ni, ni soy actor, ni, ni tengo... Bueno, pero al fin en... y al cabo vas a hacer de un presentador de un programa, con lo cual... Sí, eso sí. No odisa sí. mucho de esto. O sea, que ya. Bueno, eh, quitando que queráis meter algún matiz en concreto o algo, por lo demás, a mí me dais un texto eh, y... Eh, eh, mira, eh, es que... Eh, eh, no te voy a decir que es fácil, porque no es fácil. Si no, lo haría, lo haría cualquier persona. Pero luego, al final, con, con, eh, cuando te dices ser natural es muy complicado, porque lo último que haces es ser natural eh, en, en una escena. Pero en, en la purga, Yedi, eh, ¿te acuerdas de la caza de recompensas? Eh, sí, sí. sí. Había una, una chica que no había actuado nunca y eh, nos tiramos con ella el día del rodaje. Yo estuve con ella cerca de 40 minutos. Eh, repasando sus movimientos, que era lo que tenía que hacer, y su texto, tenía muy poco. Bueno, pues estuvimos 40-45 minutos haciéndolo, y cada vez ella, ojo, ¿por qué tal? Y cuando ya le dije, bueno, ¿has oído todo lo que te he dicho que tenías que hacer? Y dice, sí, digo, bueno, pues ahora no hagas nada de lo que te he dicho. Haz lo que sea. Bueno, le salió un papel a la hija de puta. Cojonudo. O sea, de, de, de bien, si hubiera hecho. Porque eso es, a veces es un truco de, cada director tiene su, su truco, ¿no? Eh, por ejemplo, yo lo estoy sufriendo ahora con un director de teatro que, que es Diego Jimeno, que nos dice, no, no, deja, deja a Juanji y que solamente esté el personaje, porque cuando está el personaje y está Juanji ya estáis tres en escena y no me sirve, solamente quiero a uno, ¿no? Y entonces, ay, le Y Entonces, eh, eso era lo que le decía a la chica, ¿no? Y la verdad es que funciona ese truco de... Te voy a poner muy tenso, muy, muy atacado de todas las cosas que tienes que hacer para que en el último momento te digo, fuera, olvídate ah, de todo y haz lo que te dé la gana. Bueno, pero funciona, pues ¿no? Funciona. Sí, sí. Bueno, por lo menos con ella funciona ese método. Luego hay otra gente que le funcionan otro tipo de historia. ¿no? También, también no os digo, ya verás. O, eh, pre preguntan por el chat en plan, eh, un papel donde vaya de chándal y diga, un cigarreto no tendrás tron ¿sabes? <laughs> claro, si, si el problema es que no puedes venir a rodar claro, el Vamos, problema poder puedes, si, si apareces aquí mira, claro, que... el, el, el problema es ese, que no puedo estar físicamente con ellos, si no ya os digo que, que sí, que es más yo, eh, dado mi, mi estado físico actual, eh, por los kilos que he ganado con la pandemia, haría de albañil con la hucha de la raja al culo que flipáis o sea, <laughs> con una barriguita súper hermosa eh, y con el típico de manos a la obra, con el pañuelo con los ¿eh? turutillos aquí puesto. ¿eh? Y el, el cigarrillo, eso sí, sin encender, porque por Dios, llevo ya años sin fumar. No me obliguéis a volver a fumar un cigarro, no, 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 que no. me da algo. Mira, mi personaje fumaba, fíjate, ¿eh? estoy contigo. Yo dejé de fumar hace casi tres años, eh, después de, de varios intentos de dejarlo. Es una de las cosas más felices que he hecho en mi vida, dejar de fumar. ¿no? Bueno, pues me decía Ricardo, no, no, tú es que en la, en la peli fumas. No. <laughs> no, no te has dicho, que Ricardo, no. que no, no te lo habían dicho. Que no, lo quitamos. <laughs> sí, a ver, pero por, un, por una cuestión, ya no de que yo pensara que pudiera volver a caer, ah, sí. sino una cuestión de que no quiero eh, verme fumando, o sea, no quiero verme en escena. Eh, no quiero y además el compañero que también dejó, lo pasa lo dejó hace 8 o 10 años que también dejó el tabaco además es lo eh, no es que tengamos una campaña en contra del tabaco que también pero bueno que, que el que fume que haga lo que les habla del los ahí Exactamente. Eh, pero pero lo que sí es cierto es que no yo no me veía y fíjate que joder, en las películas de, de McClain, eh, cada vez que enciende el cigarro con el cipo de hecho yo llevo eh, siempre, esto es, una, esto es una primicia. Yo siempre llevo en el, en el bolsillo, cuando hago el papel de Alonso, siempre llevo un cipo, un cipo metálico. Solamente sale una vez en la película, ya veréis cuándo es. Bueno, sale dos veces realmente, pero siempre llevo un cipo en, en el bolsillo porque entiendo que mi personaje era fumador. Sí. Y entonces llevo esa, esa, constante ahí, pero en ningún momento sale en la, en la, película. Bueno, creo que no sale nadie fumando, ¿no? Ricardo en. Sí, en el... sí, allá ¿Quién? ¿Quién? Hola ya. Ah, bueno, claro, sí, sí, cierto, cierto, cierto. No, sí, claro. Sí, claro, cipo, claro, cipo, claro. Coño, el Cipo, es cierto, gilipollas. Cierto, cierto. <laughs> Eh, bueno, esas reuniones que esas un un predirectos de verdad ¿eh? No, no, pero además es que eso es pre a mi accidente Entonces, claro, no, no, ah, no bueno, es mi accidente en, en la película Claro, se sí, ve, se verdad. ve claro. ya, Por eso digo que eres actor del método Ahora mismo te has vuelto a meter en el papel y te has dado cuenta sí, de que fue antes de y no te acordabas por eso, lógicamente no, no, claro. no, no me acuerdo. Que Efectivamente, efectivamente Dios mío y, bueno, que, también... y, que un, y que hace un año que lo grabamos y es que bueno a ver claro, es que eso es lo que iba a decir cuánto lleváis con el proyecto ya chicos porque entre pandemia una cosa y otra sé que se ha retrasado todo una bueno una animalada empezamos en febrero Ricardo en enero febrero de febrero. Febrero. En febrero a ver lo que es la grabación con el, con el rodaje el, ya llevamos un año escribiendo reuniones en fin pero, sí, claro, rodaje, porque entiendo, entiendo que un proyecto, o sea, un proyecto, digamos, cinematográfico empieza primero una idea. Vale, de repente tú tienes una idea en la cabeza y empiezas, digamos, eh, porque mira, yo esto tengo curiosidad. ¿Cómo se empieza a, a plasmar una idea de un largometraje, después, por de, ejemplo? Después de tres cervezas. Vale. Eso, es. Con <laughs> mucha cerveza, <laughs> mucha reunión informal en un bar. Y luego el trabajo de Machaca, que en este caso lo ha hecho Ricardo, que es escribir, ir dándole forma, es un primer guión, un segundo guión, un tercer guión, cua... ¿vamos por el 8? Por el 28. Vale, me, me, me he quitado 20. Pero, eso estamos, Entonces, pero a... estamos, hablando, estamos hablando de, de actualizar eh, o modificar sí, absolutamente... A, 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 sí, igual se te ocurre sí. algo, algún matiz, pero de hecho la última corrección de guión... Se hizo la semana pasada. Uh -huh. ¿No? hay, hay actores eh, que te dicen, pero jo, es que no me habéis pasado todavía mi, mi texto. Es, decir, es que no te lo vamos a pasar hasta una semana antes porque no sabemos ni siquiera la escena si va a seguir. Porque conforme vas grabando, van surgiendo eh, o problemas o soluciones. Uh -huh. Más problemas eh, que soluciones. Sí, <laughs> bueno, y luego se consigue la solución. Entonces hay una escena que no estaba contemplada. Y se mete nueva, pero hay escenas que se han ido cayendo. De hecho, hay personajes que han desaparecido, pero han aparecido otros. Y hay unos que tenían un peso específico sí. eh, muy grande y lo han perdido totalmente, pero lo ha ganado eh, otra parte. Eh, es complicado. A ver, yo dejé ya de insistir en entender hacia dónde iba la película en la versión 7, 8 o 9. <laughs> y yo ya decía, Ricardo, mira, tú escribe. Tú dejadme a mí. Tú, tú luego me pasa... Un o, sea, que puedo, o sea, que puedo, puedo contar con que yo os grabe, digamos, eh, el día que me paséis el texto y tal, me pongáis un poquito, pues mira, enfocado a esto, tal... Bueno. Como sea, no quiero. O sea, como no, no controlo tampoco mucho, digamos, eh, tecnicismos dentro del mundillo, tampoco me quiero confundir. Entonces, digo, me ponéis un poquito en antecedentes de que queréis un poquito. Y igual de repente, la semana siguiente, recibo un guas de Ricardo y me dice: Oye, vamos a repetir tu escena con este eh, tal. De... Es, vale. es posible. Vale. Es posible. No, ¿por qué, ¿por qué lo digo? Muy sencillo. Porque igual, yo qué sé, igual es eh, tengo, digamos, un. Tipo de vestuario en concreto, el que sea, que me da que puede que sea hasta bata, no lo sé, pero. <laughs> pero no, no, eh. estaría bien. No, eh. no yo, yo creo que tendrá que ser muy profesor Cava, y Jiménez camisa negra y. Vale, correcto. Y, pero, pero, sin problema. Sin pero, problema. Eh, son, son, Eso te lo digo ¿vale? ahora. Igual dentro de. Igual sale de Sailor Moon, no lo descanses. <laughs> sí. Ahora se emborracha y tecleamos en el gel y la cagamos. Vale, y de, vale, <laughs> vale, vale. vale. Eh, no, la, la verdad es que, por ejemplo, eh, historias como eh, lo tuyo, como tenemos otros pequeños cameos con gente, eh, no son cameos, pero sí son imágenes de televisión, en los que no es tan importante. Eh, a ver, no sé si, si lo voy a explicar bien. Lo voy a intentar. ¿No entran dentro de la trama de la película o sí? Por ejemplo, el doctor Cavan sí entra dentro de la, la trama de la, sí, sí, de la, sí, la entiendo. película. Correcto. Sí, sí, sí. Pero eh, a lo mejor en este caso. Eh, al ser un personaje, un personaje dentro de un programa de televisión sí, no igual... tiene por qué estar conectado con nada. Sí, a ver, simplemente... quiere decir, puede, puede ser que como vosotros decís que yo haga un noticiario en el que estáis sentando en un bar, tomándos un café o lo que sea, y yo esté ya como parece, de fondo eh, en la eh, imagen de una noticia de lo que sea, que no tiene nada que ver con la trama, pero el futuro, el futuro no sí, sé qué, sí, sí, sí. y a lo mejor uno de los personajes pues Hace un comentario sobre ese anuncio. A ver, no, no sé si esa es la idea de Ricardo, la verdad. Eh, o, o, o en que, cómo evolucionar. O yo, si incluso. Yo a lo tampoco mejor, lo sé. Yo sí que claro, lo no, sé. No lo, aquí no lo sabe ni Ricardo, pero bueno, vamos a pensar que sí. Vale. Eh, sí yo, a ver, yo, la idea la estoy creando en base a lo que me estoy escuchando ahora hablar. No lo ves que está escribiendo, pues eso. Me, me, si, te, si, te sirve, si te sirve de algo. Eh, mm, mm, de Sailor, Moon, de Sailor Moon, no, por favor, que me lo están diciendo por no, el chat. Es que, es que se, se me ocurre que podría haber en. en ¿Os acordáis los, los programas estos que salen a veces de.? De, de policías en acción y demás, porque sí, fuera sí, un sí, presentador sí, sí. de un programa que se llama Cazorla Cops. ¡Hostia, qué grande! Volaría un montón, dando, dando con la porra a alguien, o no, no, no sé, que volaría muchísimo. Ah, no bueno, espera, 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 eh, Dando con la porra a alguien, espera. Bueno, no, no, no lo sé, ¿eh? espera, espera, espera. Te, te mandamos vestuario, vamos. No te Tenemos de todas las tallas. La, la porra ya la tengo. Ah, sí. Bueno, 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 no la saques a la calle que como te vea Pepe te dice, uh, no sé qué. Eh, pero bueno, como no está, no hay problema. <risa> <risa> bueno, ahora mismo entre la porra y la bata está más un Jedi que, que un policía. <laughs> Estoy pues... a punto de venirme con, con mi bata Jedi, la, la, bueno. la, compré, bueno, la compré por motivos de que mi barrio se había vuelto un poco inseguro por el tema de la pandemia. No es coña, ¿eh? Pues... Sí, sí, sí. Pero son la... es muy, muy, muy atrevido, ¿no es mejor un spray de pimienta y sales corriendo? Eh, ya, pero es que yo cuando paseo con las niñas por la noche... Eh, sí, sí. Eh, como que no, o sea, quiero decir, yo antes de que les pase algo, <laughs> oh, no, 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 tío, a ver. me llevo por delante a quien o sea, perdonarme un poco <laughs> est esta sacada de tono del tema, que me he puesto un poco violento, entre no, comillas, mira. pero para mí las niñas es lo primero, o sea, si a alguien se le ocurre atacar ¿Qué? a mi mujer o a cualquiera de las niñas, me lo llevo por delante, ya lo y digo va, antemano. Quien no tiene hijos no sabe lo que, lo que es eso, pero ya te digo yo que sí, que te entiendo perfectamente. <laughs> Ya, bueno, sé, hecho, ya, mira, sé, ya sé que es ilegal, pero que, que sepáis que la venta es totalmente legal. Que yo no la pueda llevar o no es otra cosa. Ahora sí. No, no, pues te he dicho que como tú no la has sacado nunca a la calle, no pasa nada. Eh, si la, alguna vez yo la he sacado, no se ha visto. No, no, que no. Que no, que no la he sacado. No, no, pero que ya os lo digo de antemano. No se ha visto. <laughs> No, 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 no. Eh, te, te entiendo perfectamente. Eh, no, no, pero a veces, claro, no. Pero vamos que el, el sea lo que sea, lo que es, es, se te ocurra, eh, Ricardo, eh, yo intentaré plasmarlo lo mejor posible. Ya te lo digo. Sí, sí, sí. Bueno, pues las porras que nosotros tenemos que son eh, de mentira, son de las que te podemos pegar. Esta no, que eh, no esta no, esta no. Esta, no de mentira, ahí, 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 marcando. Sí, sí. tela, tela. No. Eh, 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 es verdad que bueno eso es una, una idea de olla de ola de Richie y tal, y ya veremos luego lo que, lo que se le ocurre. Eh, sí, es verdad que en cuanto a la, a la guionización, yo se lo comentaba hace poquito a, a él. Eh, digo, mira, yo eres tú el que tienes que, aunque nos reunamos para hablar y, y demás, el 99,9% del guión es suyo. ¿no? Yo le. le, a, le eh, le clarifico algunas cosas pero no porque yo eh, quiera decir no esto tiene que ser así sino porque le, le muestro distintas secuencias o distintas ideas que luego él algunas le vienen bien vamos yo hay yo hay cosas en la película que no sé si son suyas o son mías o sea yeah. de, fíjate yo, yo tampoco hace un año de, de darle vuelta y digo, y hay cosas que ni recuerdo de dónde han salido pero además es que nos da igual, porque para nosotros el proyecto es al final lo, lo importante. Eh, no, en ningún momento hemos tenido una discusión en el... No, porque esto tiene que salir por cojones y es lo que hay. No, eh, bueno, vamos viendo cómo van los resultados y, y ya está. Y yo creo, yo creo que mirar faltan cosas muy interesantes de la película que no hemos puesto ninguna imagen y ni vamos a poner hasta el día del estreno. Pero sí, sí es verdad que con los recursos que estamos teniendo, con, sobre todo, no los, bueno, los recursos humanos que estamos teniendo son sí. brutales porque la gente que nos está ayudando, de verdad, no quiero decir nombres, porque es que seguro, bueno, sí puedo decir, pero es que me voy a dejar a mucha gente fuera, ¿vale? Eh, tenemos aquí en Cazorla un colectivo de, también de, de, de artistas, que lo hemos creado con todo este follón de la pandemia, que es el colectivo 3D Omega, al cual también pertenecemos, y saludos si hay alguien escuchando y viéndonos, eh, que también nos están ayudando cada vez que pedimos un actor para cualquier cosa. Eh, ahí lo tenemos. Cuando necesitamos alguna ayuda, ahí lo tenemos. ¿Qué? Pero ¿qué es? Perdona, te interrumpa. ¿Qué es? Eh, ¿Qué es una asociación que habéis creado vosotros? Sí. Eh, aquí en Cazorla tenemos la suerte de que tenemos muchísimos artistas, de, de músicos, pintores, escultores, eh, eh, directores de teatro, eh, directores de cine. Eh, entonces. Como se nos fue todo al garete, todas las actuaciones que esta gente tenía contratada o que teníamos en proyectos, se nos fueron con la pandemia, decidimos eh, hacer un colectivo, se llama eh, C3DO, ¿vale? eh, que es colectivo 3D Omega, uh -huh. y el nombre bueno, es, es un historión, y entonces nos hemos juntado para hacer fuerza. Gracias a ello. Pues el ayuntamiento, por ejemplo, nos ha cedido una sala de ensayo, eh, nos deja el teatro cuando tenemos que hacer algún tipo de ensayo un poco más grande. Gracias a eso, fíjate, estamos, eh, que era un handicap, que, bueno, un, una carencia que algunos actores teníamos, estamos aprendiendo de esgrima porque hay uno de los actores que también es el dire un director que es maestro de esgrima y nos está enseñando. O sea. Nos hemos juntado un colectivo de unos 13, 14, 15 que queremos que sean más grandes Caray. y estamos apoyándonos entre todos. ¿no? De hecho, hay partes de esta película que parte de la banda sonora no la van a hacer eh, músicos que están dentro del colectivo uh -huh. o sea, eh, nos hemos juntado para hacer fuerza eh, y la verdad es que súper contentos, por eso te digo, es muy difícil que te empiece a decir, ahora si empiezas a decir nombres, tendríamos que hacer un programa específico de nombres ya. entonces los recursos que estamos teniendo el recurso humano es brutal pero brutal y además con unas ganas de trabajar impresionante eso es lo eh, principal foto, creo yo, ¿eh? claro eh, y luego ya el, el recurso económico y el recurso legal porque te, te cuento para los que no sepáis cómo va el mundo de las películas si yo ahora te, cuando nosotros terminamos ahora la película podríamos hacer una cosa que es eh, hacerle la, la matrícula que es coger registrarla en, en el ICA eh, y decir bueno pues esta es nuestra película y ellos te la registran sin ningún problema pero hay, un, hay, hay un, y bueno hay que dar también eh, decir cuándo empiezas a grabar, cuando lo quieres hacer todo con todos sus papeles. ¿no? O sea, empiezo a grabar el día 1 de febrero y termino el tal del 2022. Uh -huh. Todas esas cosas teóricamente hay que hacerlas cuando es una producción profesional. D dártela eh, uh -huh. de arte en la matrícula, te lo hacen sin ningún problema. Pero luego hay que hacer otra cosa súper importante, que es la calificación. Es decir, ¿para qué público eh, es esto? Y ellos te lo hacen también. ¿Sabes cuál es el problema? Que a los cuatro años llega Hacienda. Y te dice muy bien, eh, ahora me tienes que demostrar que toda la gente que ha salido en la película sí. eh, mm, o está dada de alta y ha cobrado, o no está dada de alta porque lo que han hecho es una, una colaboración. Y tienes que tener todos esos permisos y con una eh, cesión de derechos y de renuncia a ningún tipo de estipendio, ya. O, eh, o sea, es, es flipante. El, entonces, yo me acuerdo que hice un, un curso ahora. Hará... Un año, una cosa así de autoproducción, no, medio año. Con, con Tina, eh, una, una directora que hizo esperando septiembre, eh, que fue un exitazo en su momento, porque hizo una producción muy barata, bueno, y ya nos dio las clases. Ricardo me lo decía, dice, no tenías que haber hecho el curso, has venido acojonado. O sea, yo no quería hacer la película. Yo decía, sí, me sí. De la cárcel, Ricardo. O sea, eh, si, si tenemos que hacer todo lo que hay que hacer, eh, no lo hacemos. O sea, es Pero sí además yo sabes que siempre he defendido que, que tenemos que... Que defender lo que somos, eh, para bien y para mal, un producto amateur que está empezando a. Eh, y luego ya veremos si más adelante. Más o menos. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero, te, pero da, te da un poco de rabia en el sentido en el, en el que está todo. O sea, eh, yo cuando he visto eh, el dinero que una producción de este calibre tendría que gastar, te lo voy a decir, y, y no quiero que os echéis las manos a la cabeza ni que es una fantasmada. Esta producción. Terminada y bien terminada, es decir, eh, con todos sus canes canesuses, eh, estaría en torno de los 800.000 euros. Sé que parece una barbaridad. No, pues si te digo la ¿Vale? verdad, yo, yo estaba ya redondeando al millón de euros. Te lo digo en serio. Bueno, yo, es que eh, lo, lo tenía no, en mente. No he, querido, no he querido redondearlo porque no quería, pero el, el, a ver, te digo, eso es cobrando todo el mundo. Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, eh, por ejemplo, mira, el coche que está cayendo ahora mismo. Mm. Si nosotros ese coche hubiéramos tenido que comprar, no hubiera sido una cesión de un taller, ¿vale? Que, por cierto, luego apareció el tipo, el dueño, en Facebook, y dice, coño, mi coche. <laughs> que, por cierto, no sabemos por qué, ni qué hacía allí, sí. pero en la escena pero... en la que el coche lo tiran, sí. yo estoy abajo con el plano preparado. <laughs> eh, en la, eh, dando vueltas, el maletero se abrió y salió un hacha disparada. Y cayó a mi lado. ¡Un hacha! Un hachuelo pequeño que. A ver. Y no no, con, y no comprobamos nosotros qué había ahí dentro, pero qué pasó. No, <laughs> sí, sí. Sí que abrimos maletero, pero no lo vimos. Se ve que estaba debajo de estrellas ¿Ah, sí? o algo. Lo mismo que, que exigimos, porque los bomberos no exigieron que el depósito estuviera totalmente el, el depósito de gasolina. Vacío. Que estuviera totalmente vacío y de líquidos, de, de aceite para que no hubiera derrame. Sí, 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 ya sí. no por una cuestión de peligrosidad, sino por el medio ambiente. Claro, claro. claro. Y nada, pues sí, es, efectivamente, todo vaciado. Pero se ve que el, en el depósito, claro, es, tú no sabes las, Bueno, si, si ves las vueltas que da eso, es, es brutal. Se ve que tendría medio litro de gasolina todavía en fondo o algo, o en conducto. Bueno. Yo cuando vi que saltaba el líquido, digo, madre mía, ya, si explotamos, <laughs> ya, apaga y vámonos, ¿no? Eh, bueno, también decir que los, los, el lugar donde lo hicimos, porque Hostia. en principio era propiedad del ayuntamiento, eh, como a los bomberos no les gustaba donde lo íbamos a hacer, tuvimos que hacerlo en otro sitio, que daba la casualidad que era del taller que había al lado y nos lo cedieron. O sea, bueno, todo no eso, en cinco, pero en cinco minutos. O sea, me, claro, claro, claro. O sea, hostia, pues no lo podemos hacer, vamos a hablar con el propietario, el propietario, sin ningún problema, hay ¿eh? que hacer, ¿Cuántos Pega, va, coches para... vais a tirar? 30 ¡Tira 30 coches, hombre! ¡Qué maldad! Hay colina ahí para aburrir, tira, hombre. Bueno, voy a, voy a contar una maldad de ese día que yo. Fue, fue el primer día que grabamos después de la pandemia. O sea, después de la pandemia, la pandemia no terminado después del confinamiento. Y, y yo me reí como nunca, porque después de volcar el coche tocaba meter a los actores dentro, que eran... Juan Pepe. Bueno, vaya media verás. Y ya soltar el texto. Bueno, lo repetimos mil veces, pero una de ellas, claro, ellos estaban cansados. Hacía un calor que ni te explico. Se, tumbas en el coche en una posición muy extraña. Sí, sí, me imagino. Sí. Y todo preparado, acción. Y se escucha. <risa> <risa> y era porque, en fin, en esas posturas los gases dan vueltas. <laughs> no, no. Pero espera. Es que, claro, yo estaba en tu comida, pero yo con el técnico de sonido... Que oh, es, es, es Canuto es un, un primorado. es un crack, es un crack. vamos a hacer una prueba de sonido estaba siempre así, pues hacía la prueba de sonido hacía el texto y ya una vez se dice, venga, prueba de sonido espérate que me voy a clavar la... <risa> 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 rasca <risa> y el compañero Pepe que estaba al lado ¡cabrón! es que no puedo salir del coche <risa> venga, <risa> así, es, hemos tenido mucho. es que es, un, es sí. un mal es un mal del que no puedes huir eh en esa situación. La llamada te... de la naturaleza. Claro, claro. O sea, quiere decir la fisionomía del cuerpo humano a veces te juega malas pasadas y otras te ayuda a pasar buenos ratos, aunque sea a costa de los demás. Pero eh, yo me imagino que cosas como esta eh, pasarán y, y cuento con que pasarán a menudo en los rodajes. No digo, a ver, no digo que se te escape un pedo. O, o, o que no se te escape, cuidado, eh, que a veces es... Ay, es, perdón y tal. Un y, fue, provocado, sí, bueno, y fue en estamos. plan de... me estoy, eh, estoy juntando aquí uno que cuando lo suelte va bueno, a ser espera. el protagonista de la escena. ¿sabes? Así es que como... hemos tenido muchas, muchas. Sí, te, te acabo de mandar por WhatsApp otro de esos momentos a de ver. descanso. No sé si lo podrás poner. Y como ese, millones. Sí, espera, espera, a ver, vamos a ver. Déjame no sé que... si puedes ponerlo en directo. Sí, sí, dame un segundito. A es muy importante el sonido, eh. Me vale, da vale, mucho miedo, eh. ¿Cuál no, es, ya está publicado por ahí, tú tranquilo. No, vale, Confía. Pues igual, sigue dando mi miedo. Dejarme un segundito que lo pongo aquí. Paro esto. Ah, qué bueno. Sí, vale, sí. vale, vale. A ver, eh. Lo voy a preparar que para ser... que lo vea bien la gente. Voy a poner el sonido. Ese sitio, ese sitio es magnífico. Es una. darme un segundito que os lo pongo aquí para que lo veáis bien. Y para que lo escuchéis vosotros Darme un segundo Que no os compartí el sonido Voy a compartiroslo ahora Instagram debería añadir el botón De, de, de parar el vídeo y ponerlo al principio No sé por qué no lo tiene Ya, pero bueno Si no lo... No, no creo que... O sea, voy a, Lo que voy a hacer es cerrar Y voy a volver a abrirlo Y voy a ver si me da tiempo a pararlo Vamos a ver Pues lo comparto ahora sí Y lo pongo para que lo vea la gente. Aquí, vamos a ver Buenas tardes, caballero. ¿Sabe usted por qué no he parado? La verdad que no. Buenas <laughs> tardes, caballero. ¿Sabe usted por qué no he parado? La verdad que no. <laughs> ¡Hostia, Ese día grande! Fue... Es que tú no sabes la cantidad. El día que nos para la Guardia Civil por ahí, es que a ver cómo lo explicas. No, mira, soy un productor de cine, que de verdad que tengo mis papeles, que todo lo que tú quieras, pero que al cuarterillo vas. ¡Hostia! De, tenemos una, un archivo de tomas falsas que ya sacaremos después de la peli, que, que, que es maravilloso. Que si, película. Yo creo que sí, yo, yo eso te digo. Yo creo que eh, el contenido que nunca sale, que se considera como toma falsa eh, no, pregunta Juan Gallego que si pasó de verdad no no. No, no, no no es una coña que se marcaron por instagram no te preocupes Juan sí. no te preocupes eh. Eh, no, no, son tan a supongo. no son tan chungos suelen ir con armas a menudo pero no no, no esa pero... cantidad no esa cantidad, no esa cantidad de sí, armas. Yo tengo la casa llena de armas, de hecho ya la uso para el concierto. Sea. Realmente es un bizcocho, o sea, tiene un bizcocho, ya? ¿Eso es, es comestible, eh, ¿vale? Eso es como... No, pero, pero sí, sí. No, eh, pero, pero mira. Nada tío Miguel, no te preocupes, por Dios, eh, ya, ya os he dicho mil veces que no os disculpéis y no podéis estar en el directo porque tenéis más cositas que hacer. También entiendo que a estas horas, como yo hace poco tuve que ausentarme para dar de cena a las pequeñas, estas cositas, ya va siendo también un poco de lo de la cena, una cosa y otra. Por cierto, eh, para el toque de queda, eh, hay que controlar, tampoco quiero que tengáis problema. Hostia, sí es verdad. Uh. Eh, son las nueve y cuarto de momento, creo que es a, eh, en vuestra región. ¿Es a las diez? 10? 10. Vale, sí, bien, sí, eso creo que andamos también igual aquí eh, porque eso de momento hay que marcarlo mucho, chicos eh, yo próximos directos que voy a tener por cierto, aprovecho para deciros, eh, miércoles invitado sorpresa ¡Ah! últimamente eh, me estoy marcando estos faroles para los miércoles invitado sorpresa ¡Hala! el que quiera estar en el directo del miércoles o pueda ya sabe lo que hay, invitado sorpresa bueno, pues eh, eso, que entonces quiero decir que yo creo que las tomas falsas es eh, parte, no solo esencial, sino que yo cuando, por ejemplo, compro una, edici una edición perdón, de, de, de una película, si no, me viene, que si, si no me viene con tomas falsas parece como que me jode. Bueno, vimos, vimos aquí las de la Purgayevi, que, sí, que también nos, sí, sí, las nos vimos. reímos muchísimo. Las vimos, las vimos. Y vamos por el mismo camino, ¿eh? porque hay cada cosa que… Sí, el, a ver, es súper chulo porque los que no estáis en un, no habéis visto nunca en un rodaje o no habéis veis, veis un poquito un atisbo de los Entresijos que, que hay. Y creo que es súper interesante porque desmitifica un poco. Eh, la seriedad. Porque a lo mejor estás viendo una. Esa, esa, esa escena de motherfucker. Que llamamos de los disparos. Tú imagínate lo que me pude yo descojonar cuando me dice Ricardo, pero tienes que poner cara de fucker. Y tú dices, bien. Y eso cómo se hace, ¿no? Porque. Eh, mira, esta... Bueno, tienes, bueno, yo te iba a decir, ¿tienes claros ejemplos en los guaperas estos de 19, 20 años, de Instagram o de TikTok, eh? Sí, sí, ¿sabes? O sea, literalmente yo creo Uf, que... Yo no, no puedo con eso. Yo, no, yo tampoco, las cosas como son. No critico, <laughs> no critico a nadie, que haga cada uno lo que quiera con sus redes sociales, <laughs> pero, pero eh, es como digo yo, como el que sale en televisión hablando de su vida y luego no permite que los demás la critiquen. Lo siento chicos, si salís en TikTok no o salís en Instagram y hacéis estas cosas en plan de... <laughs> Hola, Elena. ¿Te gustan mis pectorales? Eh, sí. Luego, no pretendas que no haga mofa de eso. Si tú lo haces público, sí, eres mío, pequeño. ¿Sabes? eso es como. Claro. Yo, eh, que sepáis que este mundo funciona así. Esto es así. Pues entonces, yo ahí tenías un claro ejemplo, pero yo creo que literalmente era de lo que no tenías que hacer para poner cara de fucker. Cuidado. Que también sirve para eso, ¿eh? Porque yo, soy, sinceramente. Ricardo te dijo, pon cara de Facker. Y yo, la cara que has puesto, yo es la que yo te hubiera querido dar a entender habiéndote dicho también, sí, sí, pon sí. cara de fucker. Yo, personalmente, yo sí te hubiera dicho eso. eh Aunque igual yo te hubiera eh. dicho, yo qué sé, como, como hago un poco a colación del personaje y tal, pon cara de McLean, ¿sabes? En plan disparando claro. ahí de. Ahh, ahh", ¿sabes? En plan ahí, loquísimo el, el, y tal, el sí. El problema de decirte que hagas algo de, de, de otro actor es. Que como haces una imitación, la haces mal. O sea, entonces cualquier. Pero, pero igual cual... ahí también radicaba el éxito de la escena en que claro. como lo has hecho mal es tu propio claro, tu propia además, versión a, tu de... a tu personaje le viene claro, perfecto claro. todo eso él cree que está en ese mundo claro claro o sea quiero decir que ya no es el hecho de tal pero aún así yo, esa escena yo creo sinceramente eh, sí. yo creo que es, ha, es, ha quedado es, además, muy chula yo creo que ha quedado muy que, chula además muy chula. de que quedó muy chula el, el estrés que a mí me generó no no, no por los personajes sino porque el coche eh, has visto cómo lo movían ¿no? sí, eh, sí, 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 los, sí. los compañeros y demás cuando nosotros nos explican cómo funcionan esos ruedines, que primero para instalarlos en el coche es peligroso, peligroso porque tiene unos engranajes que si se te escapa no sé qué te arranca un dedo. Eso fue lo primero que nos dijeron. Ah, muy dije, bien. Es que es una gran forma de arrancar la explicación. Claro. Claro. Entonces tú dices yo no quiero esto. Yo como aquí responsable de seguridad esto no lo vamos a hacer. Entonces bueno, al final. Venga, que sí, que lo hacemos. Siguiente explicación. Mira, eh, el tipo, el dueño de esos ruedines, me enseña su brazo, ¿no? Entonces, tiene un brazo normal y el otro le falta aquí todo un músculo. Ahí va. O sea, no lo tiene. No lo tiene. Pero va, ah, él funciona. Esto fue que se escapó el coche, lo sujeté dentro del taller y entonces me saltó el... Mu... Que se lo que quitar. Sí. Bueno, oh, pues, perdona, yo aquí, esto ya sí que no. No lo Ay, quiero. Dios. No sé cómo me convencieron que hicimos la prueba y claro. Eh, esa carretera que tú ves que parece llana realmente tiene una, unos grados de inclinación Ajá. en los que yo decía, vamos los dos dentro, el coche se va a tomar por culo, los que vamos dentro, no pasa nada porque vamos dentro, pero, pero empezamos los de fuera, a llevarnos gente y eh. empieza, empieza a morir gente por doquier. Yo había muertos cadáveres en, en mi. Claro, cuando hicimos la primera prueba con un montón de gente y veíamos que el coche no se movía ni para Dios, que había que hacer allí fuerza. Brutal. Sí, no ya, creo que no quiero Es más, no. mira, se está viendo ahora mismo sí, la dale. escena. También, ¿no? eh, aparte sí, que eso. estoy viendo a, a paisanos bastante grandes, ¿eh? Sí, sí. Eh, bueno. eh, estoy viendo un esfuerzo potente. Sí, bueno, sí. Eh, no se eh, ve a uno que era Nacho, que estaba a mi lado, que en el plano bueno, yo estaba grabando el único que estaba, los demás daban vueltas, pero empujaban. Lo sí. tenía a mi derecha, el coche girando, el plano genial, y veo que Nacho cae, pero yo dije: Seguimos, vaya, sí, lo por encima sí. de él. Yo no quiero importar en <laughs> película. ¡Písalo! Haciendo... ¡Písalo! ¡Tú sigues, no sé dale, ver, sigue! No sé porque está detrás del coche, pero en esa escena es justo, justo ahí tirado en el suelo. The show must go one, sigue, sigue, sí, dale, sí, mira, dale. Eh, Habéis visto la, la escena de, de la comisaría que entran dos policías llevando a, sí. a un tipo sí, preso, sí, ¿no? Sí. Bueno, al tipo que llevan preso es el técnico de sonido. Sí, porque, voy, a, voy a volver a ponerlo por si la gente no tal que saldrá sí. ahora. Es, es, es que además es un primo, es Todo lo grande que es es, es un pedazo de padre Es la voz. Es la voz del de verde de, sí. y, y ahora cuando entre en comisaría, porque... el, el trailer honesto es ese que hicimos de la Burga La voz, el, el narrador él. es él. Eso es su voz. Bueno, es ah, su es 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 voz. Ah. Sí, sí, es que mira, ahora mismo va a entrar, ¿vale? Lo llevan. Bueno, sí, no, sí. no ha salido. ¿Se vio, se vio en ese? Sí, bueno, lo, lo puedo poner sí, en un sí. segundito. A ver. Sí. Es justo después de. Aquí, aquí, vale. aquí. Dejamos un segundito y lo pauso, a ver si lo. Bueno, veo un poquito más. Sí, pero, pero hay, hay un seguimiento luego que se le ahí. Llama... Ahí. bueno. Este ahí está, hombre que ese, tenemos aquí, es que es un armario Adrián. de paisano, porque es un. Dale. ¿Qué mide? Sí, sí, metro, un ¿Metro 90? 90 y mucho, no llega a los dos no lo metros, sé, pero no de sé. milagro. Pero, pero si es un, es un, un no tío llega. grande, es un tío corpulento. Te voy a decir una cosa, eh, esos dos policías no pueden con él ni de coña. Ni de <laughs> ni coña, de pero coña. ni de coña. Si el tío, si tío estornuda, os peina a todos. O sea. Mira, <risa> <risa> fíjate, fíjate en esta escena, no la quites, vale porque te voy a contar un poco la, la movida. Esto es una asesoría, ¿vale? Sí. Que nos dejan la asesoría, eh, última hora. Eh, salvo el chaval que está aquí agachado, que es Asier, que es un compañero de teatro, sí. eh, todos los demás son gente que no ha hecho nunca nada. Nada. O sea, de hecho, son los trabajadores esta, de la asesoría. Son los trabajadores de la asesoría. Esta sí. chica es la recepcionista de verdad. El chavalito que hay de blanco es un niño que es el nieto del. Bueno, el hijo del propietario. Eh, bueno, eh, un, una historia. Dentro sí hay dos actores que son. Eh, eh, el compañero y, y demás, pero todos son extras que en ese momento, bueno, todo esto eh, tienes que entender que esto estaba lleno de, de carteles de una asesoría, de eh, el modelo 347, <laughs> cosas súper extrañas para nosotros. Tuvimos que limpiarlo todo para sí. que pareciera, pero joder, da el pego que lo flipas ¿no? Esto se hizo en dos horas, Ricardo. Sí. Hostia. Contando toda. La hora que tuvimos que hacer dentro de, de, del despacho. Eso bueno, pues antes, esto, de, antes de la pandemia. Efectivamente. Bueno, ah, pues bueno. todo esto no sale en la película porque fue eh, un súper rápido para, para Miguel Picazo. Para los vale, proyectarlo que en Ricardo. una gala que, de premios que entregaban un premio a Javi Gutiérrez. Y, ¿Y entonces dijimos, necesitábamos... tenemos que meter ahí, tenemos que meter un trailer como sea de la película. Sí. Mm -hmm. Oye, que por cierto, qué alegría ver que Javier, lo tengo que decir, que Javier Gutiérrez es más bajito que yo, y yo soy bajito. <laughs> Cuando yo me abracé a él y me tuve que agachar un poco. <laughs> Satisfacción es, personal, es, por lo que veo. ¿eh? Sí, sí, sí. sí es, es, es un crack, el tipo es un crack. ¿eh? Es, eh, es, eh, como actor es bueno, pero por lo menos lo poquito que la atizamos como persona es, es excepcional. Bueno, que ellos estaban aquí porque estaban rodando una película también en Cazorla. Ah, bueno, ah, te voy a contar una anécdota súper chula sobre ese tema, que lo vas a flipar porque lo flipamos nosotros. ¿Has visto el coche, el descapotable que sale en la escena sí. de la persecución? Sí, 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 sí. sí. Bueno, pues ese descapotable ya lo teníamos medio hablado, pero claro, decíamos, joder, todos los coches negros, si encontráramos algunos, estábamos en una reunión en un bar, ¿cómo no? Y de repente vemos pasar un Mercedes descapotable blanco. Digo, hostias. Digo, espérate, que yo a este tipo creo que lo conozco. Me pongo mi mascarilla, salgo a la puerta, le digo, mira, perdona, que estamos haciendo una película, he visto tu coche, me gusta. ¿Y qué te parece si, si participa el coche en la película? Y dice, sí, hombre, por supuesto. Y digo, hostia, de puta madre. No, como Dios, dice, eh, hombre, es que yo soy muy fan tuyo. <laughs> sé que estáis haciendo una película aquí. Y digo, pero espérate, sí, hombre, sí, la película esta, de la, la película que estáis a, a, alojados en el hotel, eh, no, no me acuerdo qué hotel era, pero un hotel de la sierra. Y dijo, ah, vale, vale, el tipo me confundió con Javier Gutiérrez. ¡Hostia! Cuando se enteró que yo no era Javier Gutiérrez... Ya no nos dejó el coche. ¿En serio? Sí. Sí, 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 de, de, repente, de repente no le venía bien ya el tema. Pero ya no me viene bien. Hostia, pero, pero pero escúchame. Claro pero la mascarilla, calvete. Ya ya eh... pero pero eso queda eso queda muy o sea quiero decir queda muy feo queda como muy el muy amigo, cutre no muy. Pero imagínate Alex... el bueno físico, también también o sea... es el caso es que eh, le dijimos no dejas el coche pero el conductor va a ser otra persona. Y creo que eso tampoco le gustaba. Quería salir en la película conduciendo el coche. Bueno, eso, normal, eso entre comillas lo puedo entender. Vale, pero que de repente porque te ha confundido, cosa que lógicamente no es culpa tuya, porque yo a día de hoy y con mascarilla de por medio, yo me aseguro 3.000 veces de con quién estoy hablando si es que estoy hablando con alguien. No por no, nada. También, también he de decir una cosa. Que a mí me halagó la cosa y yo le seguí la corriente, eh. <laughs> Cuidado. Bueno, voy a ver. Le <laughs> digo de puta madre si este tipo está pensando que soy quien tengo que ser. Eh, hice un poco de suplantación de identidad. No, a ver. También un poquito culpa mía. No, pero esto es. Broma. Bueno, eh, pero eh, quiero decir, es que eh, aunque lo hubieras hecho plenamente con, con vamos, con conciencia y con uso de razón y sabiendo lo que tal, eh, 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 me parece un poco, no sé, ¿sabes? Es como, ah, que como no soy el eh, personaje famoso que creías que era, ya no te. Ah, vale, vale, no te preocupes. Sí, ah, sí. no, el tipo, el tipo se montó su película y dijo, hostia, yo ya sabía una película de, de, de producción nacional. Ya, ya, guapa, se veía, ya se veía de actor como yo. Sí, o sea, sí. Ya, eh. ya se veía ya un cameo aquí, ya. Muy ah, bien. Creo que lo flipas. Muy, bien, muy no, bien, pero bueno, no, no, no pasa nada porque realmente luego el, el, el coche y el propietario del coche eh, que te voy a decir, bueno, no te voy a decir, es, es un Latin lover que lo flipas cuando se lo presentamos a Amada, porque eh, Amada, a la, a la actriz que tenía que estar con él, yo sí. le, me decía, pero bueno, este, este hombre que le digo, mira, lo vas a flipar con él. Es un tipo de ya de 70 tacos, pero eh, lo vas a flipar con el colega. La verdad es que. Eh, eh, Ricardo estaba muy preocupado porque llevábamos muchas horas trabajando con él eh, y tal. Pero bueno, tú no sabes el acelerón que le pegó al coche en el primer momento. O sea, yo, le, yo le dije: tienes, tienes que salir rápido con el coche. Sí, sí, tranquilo. Pero, pero tú que le dijiste: wow. eh, salió. ¿quema, ¿quema rueda o solo sale sí, sí, rápido? Sí, sí, sí. O sea, wow. no, eso no venía perfecto, pero no pensábamos que lo iba a hacer. Y, y, bueno, y hizo una salida que te cagas, ¿eh? Sí, sí, sí. <laughs> qué y, bueno, grande. Y, y creo y creo que incluso ya dice, bueno, pero lo mismo que con los disparos de la otra, pero bueno, ya hemos acabado, ¿no podemos hacer otra? Es sí. no, brutal, brutal. Mira, ahí, ahí en, es porque es que voy viendo y voy acordándome de cosas cabrón, Ricardo, me estoy acordando. La escena en la que salgo rodando por, por eh, un, un terrero eh, de tierra, un, un cantón de tierra, que eso ni siquiera va a salir en la película, ¿verdad? Bueno, pero lo publiqué en Instagram para que la gente vale. te viera rodar. ¿Qué? Yo lloré después de eso, porque eso estaba duro como el cemento, Hostia. pero como el cemento. Eh, y claro, yo, como soy muy, muy valiente, como ya irás dándote cuenta, eh, me dice: ¿Tú, ¿Esto qué? ¿Puedes bajar corriendo? Y digo: No, no, yo bajo rodando. Bajo, ay, rodando. ay claro, hombre. Eh, corriendo de qué corriendo, ni <laughs> qué corriendo, hombre. Claro, la, la primera toma la hacemos, veo lo que es aquello y digo: Hostias, cómo duele esto. Y dice: Ricardo, me gustadlo otra vez. <laughs> Eh, 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 Ricardo, creo que vamos a probar corriendo, porque me da la sensación eh, de que va a quedar mejor. Yo creo que no, 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 pero no, no, esto cuando te lo dicen, y no sé si fueron tres veces o, o cuatro, pero ya las últimas era de verdad llorando, porque era eh, no, por favor, no, por favor, y me dice cabrón, después, no, si yo creo que esto no sale. Vete a la mierda. Yo, vale, creo, yo creo que yo fue. Te paso, paso el video por Instagram para que lo veas cagándose en, en, en todo. Yo creo que, sí. fue, que fue la vacilada de lo de. Por pues lo del tema este sí. de, de. No, rodando, rodando. A ver. No, no, rueda, rueda, rueda. Yo esto lo hago rodando y el otro no. Que que no, no, que no, que no. Vale, pues venga, pues una, no. Tres. A ver. Sí, sí, Vamos claro, a ver si sí. lo ponemos por aquí. Sí, hay, hay, hay de verdad eh, no os podéis imaginar los stun porque incluso en este ni siquiera es la, la caída completa es en, a lo mejor la segunda la tercera en sí. la que yo ya sabía el daño que uno se hace a ver. entonces ya vas de otra manera Hostia. bueno pues ahí ver, vas no <laughs> <laughs> Mucho menos. <risa> los <risa> los cojones, que... Se nota, se nota que es eh, eh, vamos, es que se ve, se ve que es, eh, doloroso, eh. es doloroso, es doloroso, es doloroso. Sí, sí, sí. A ver, yo, yo cuando veo a los especialistas, o incluso mira, fíjate a mí, que, que Tom Cruise, que no es santo de mi devoción, pero sí, sí le reconozco. Lo mismo que a Chucky Chan, ¿no? Que hacen, intentan hacer todas sus escenas ellos, la verdad es que tienen un meritazo eh, brutal, porque te haces daño, ¿eh? Te haces. Eh... En el momento... sí. Sí, sí. En el sí, momento a sí, lo mejor sí. No te das cuenta, pero luego cuando tú llegas a casa y los que ya vamos teniendo una edad, que no nos recuperamos con facilidad, eh... uff, uff. Bueno, claro, Pepe también me mandó después de rodar un día una de las ya. escenas de más Acción, que lo tirábamos, en fin, él recibe una buena. Y llegó, llegó a casa y me, me mandó por el WhatsApp fotos de sus brazos llenos de cardenales y yo ya me, me sentía súper culpable. Hombre, eh, eh, es que eh, yo hasta relativamente hace poco eh, empecé a darme cuenta también de que si me doy un golpe, antes igual no me, no me salía nunca, yo qué sé, una herida, un moratón, un cardenal, un, una contusión y tal. Pero ya hace ya unos años que me golpeo con nada. Y no solo me duele, sino que luego me sale un pedazo en morado en el sitio, que ahí ya fue cuando dije yo, vale, ya cero tonterías, eh, vamos a guardar eh, todo el material de deporte relativamente arriesgado que yo tenía, vamos a guardarlo ya en el garaje directamente, y ahí se va a quedar. O sea, ya, sí, ya sí, el físico sí, claro. ya te ha dicho, ya no estás patrotes, muchacho, se acabó. Bueno, pues vale. Vaya, vaya, vaya. No, no, pero sí, pero, pero es interesante. De todas maneras... Eh... Es muy, es muy divertido. Dicen, dicen por el chat que le recordaste temporalmente al festival este que hay, de lo del queso rodando este que hacen allí. Sí, en... sí, qué bueno, qué bueno, qué <laughs> eh, bueno. Hombre, yo os digo una cosa. Eh, yo no lo he visto personalmente, pero yo tengo un colega que sí estuvo allí viéndolo. Es, eh, es en Reino Unido, ¿no? Ese festival, si no recuerdo sí, mal. Es, o, es, o, es, o escocés es, o algo así, no sé. Eh, vio cómo literalmente, que a mí es una de las cosas que más... Eh, eh, como os digo yo, eso, eso que te da que se te encoge el cuerpo y tal vio como a uno se le retorcía literalmente la pierna no sé cuántos de la que bajaba eh, de esto que ves que cuando, o cuando ves un deportista que, que le hace una entrada o pisa mal o lo que sea y aquello le hace clacks dice que sí, sí. La, la pierna le bailó como para cuatro eh, dis, vamos, direcciones vale, diferentes y yo cogí y dije yo, qué festival más bonito. Sí. <laughs> me encanta el festival de la, en caza, a la caza del queso. Encima eso, encima que. Yo, yo no soy consumidor de queso, digo sí. Venga, eh, tira tu tira delante, que ya cuando se llame cuenta, saber a qué sabe el queso. Venga, tira, tira. Que bueno, va, sí, sí, sí. que va, que va, que va. Pero bueno. <laughs> Pero de todas maneras yo con, con Ricardo con la purga con la purga yedi con el fanfil que hicimos me acuerdo que había una escena en la que la estábamos de, en una... la de la mierda eh, perdón la expresión ¿La eh, de... no 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 la de las ovejas no, no, es, no eso eso era un riesgo sanitario <risa> <madre>. <risa> no, no no eso fue asqueroso pero bueno ya está pasó es no, no, y pasó Sí, sí, eso de que te aparezcan 500 cabras y en medio de un rodaje ya, además Ricardo, siempre lo está diciendo, dice, tenemos la negra, tenemos la negra, pues qué mala suerte tenemos, porque siempre nos pasa algo, no es siempre, lo pasa, luego no nos acordamos. Claro, Pero claro. había una había una escena en, en unos acantilados que yo le decía, mira, yo como he hecho escalada de joven y tal, nos pillamos un arnés eh, de, solamente de cintura, y entonces que parezca que el malo me está como intentando tirar y, y, y Ricardo se ponía atacado y diciendo, que te vayas a la mierda, que no, que tú estás loco, <laughs> no, no, tú estás se, hizo, no se hizo. no, no, no se hizo, pero bueno. Eh, Por pues eso, porque muchas veces los, los actores nos venimos arriba bueno, muchas sí. veces no, casi siempre, porque te vas metiendo en el papel y vas pensando en cómo va a quedar en cámara o cómo va a quedar en escena y a veces pues tenemos gracias a Dios o a lo que sea eh, a un director que te dice, estate quieto ¿dónde vas? <laughs> sí, pero luego cuando os pido que os tiréis por algún sitio cuando yo me vengo arriba, tenemos que coincidir Claro, claro no, pero cuando, cuando, es cuando ahí, tú te vienes es arriba, ahí, es estamos es nosotros ahí. para decirte que es no ahí, es ahí. Mejor, 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 está bien que haya uno que frene siempre Sí, bueno, bueno, so, sobre todo cuando dice ¿no os habéis aprendido el texto? Y nosotros, sí, hombre, sí. Que, claro, que, sí, sí, <laughs> esquivas, esquivas la mirada, ¿eh? eh, eh esa es como, eh, 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 sí, sí, es eh, eh, el, el texto, ¿Vale? claro, el, el texto. Sí. Bueno, eso nos pasó el, el jueves, porque, a ver, el coche que se ve, el coche de los protas, es el coche de Pepe, de, este de uno de ellos. Mí, ¿no? sí. Y el jueves teníamos una cena que era, le digo, vienes con el coche, aparcas, te bajas y buscas una cosa. Y ya en, en el set de rodaje, allí en la calle, me llama en la hora de llegar. Oye, que, que tengo un problema que el coche está en el taller. <laughs> A las 8 de la tarde le es, digo, da eh, igual, vente, ya, ya, ya haremos algo. Es la segunda vez que pasa. Sí. Esa es eh, una de quiero, las cosas por la que hacéis mención con lo del tema de, te quiero. de del rollazo este <laughs> de, de, de quebraderos de cabeza, de, de, de los años de vida que se pierden cuando uno intenta. Eh, sí, sí. Pero bueno, perdemos bueno. más años de vida en las reuniones post. Y, pre. Pues siempre. y pre. Eh, Bueno, pero esos creo que tampoco son de. En plan de, Pues se pierde. Eso es solo de menos. Los otros son los que fastidian. Que esto no. Esto se pierde bien a gusto. La próxima ronda de años la pido yo. ¿eh? Sí, 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 Chicos, eh, son las 10 menos 20. No quiero que os pille el toro con eso. Eh, para variar. Eh, como Dí la, otra vez. Di la, verdad, di la verdad. Empieza cuarto milenio. Bueno, también es verdad. Eh, sí, sí, es más, ya ha empezado, ya ha empezado. Pero, eh, pero no, no, al margen de eso. Sabéis que siempre se me hacen cortos los directos cuando estoy a gusto, con lo cual todos los directos se me hacen cortos, ¿de acuerdo? Eh, yo me lo he pasado muy, muy bien. Espero, espero que no nos hayamos olvidado de comentar eh, por lo menos lo, lo, lo importante que es un poquito este proyecto que lleváis mucho tiempo, eh, lo que yo creo que sinceramente va a ser y está siendo una gran peli. ¿Y cuando, bueno, cuando incluyáis mi cameo, <laughs> eso va a ser, vamos, va a ser ya que os van a llamar de la alfombra roja y van a decir, oye, soy el señor Oscar, que tenéis ahí un pequeño actor secundario que, oye, está nominado. ¿Cómo se llama? de la iglesia. Ah, vale, vale, nada. Yo me imagino, me imagino, alguien, alguien lo estaba poniendo ahí antes en el chat. Cuando decías tú, no sé cómo lo vamos a poner lo de los créditos, ya directamente, Ales de la iglesia, el otro. ¿Sabes? Es como. Hostia, mola. El otro. ¿Eh? Para bueno, evitar... El otro no. Podemos poner el original. Eh... Que el otro sea el otro. Bueno, eh, realmente, si es por edad, él lleva las de ganar. Pero, eh, bueno, no sé. Eh, ya, ya a, sé saber, cómo lo a saber, cómo primero a ver qué sale, chicos, y luego ya veremos bueno, a cuando ver. Te mandé, cuando te mandé el paquete de, de cinturón y la pistola, sí. y fui a poner dirección y nombre, ya lo viste. No sí. puse tu nombre porque pensé, si pongo el de la iglesia, igual al de correr le da por bichar. Eh, no, puse, me, ya, ya me una... conocen, aquí ya me conocen. Quiero decir, eh, todos los que tal, es más. Eh, cuando vienen algunos de reparto y tal, y me traen yo sé, algo de Amazon o lo que sea, eh, ellos tienen ahí la referencia, y dice ¿Ales a de la iglesia? Sí y se me quedan así como eh, ¿tú, tú eres, tú me gustaste eres, mucho, él, me gustaste ¿eh? mucho él. ¿Tú eres a él de la iglesia? Digo, eh, sí eh, ah vale vale mm, eh, DNI por favor y tal ya, ya, ya sabes que ya no se firma y todo esto sino que te, te piden algunos datos lo meten ellos tal, el paquete eh, encima yo soy muy muy respetuoso con el tema de las normas de sanidad y todo eso y, y yo pido siempre que dejen el paquete que se pongan a por lo menos un par de metros de distancia que dejen el paquete ahí tal y cual y cosas así y hubo un día que no era su ruta habitual y me vino una, una mujer cartero no sé si decir cartera o no. No sé. Eh, Perdonarme si alguien se ofende, pero. Una mujer cartero, ¿vale? Y, y me viene y me dice... Estaba ilusionadísima. Pero no así. Estaba ilusionadísima porque ponía el paquete. Parales de la iglesia. Y yo soy... Y perdonadme la expresión, pero lo dijo así. Soy súper flan tuya. Soy una flan desde, de toda la vida. Y digo, bueno, pues siento que no haya sido... El que esperabas, pero sí, soy soyales de la Iglesia, es lo que... Es lo que hay. ¿Sabes? Eh, mi DNI es este y, y sí. Es la... Tía, pero bueno, aún así me ha hecho mucha ilusión. Gracias, Majo, digo nada, hombre. Digo, eh, mi autógrafo te lo llevas, o sea, claro, que, eso claro. que, estas cosas. Entonces, vamos, ¿qué tal? Como siempre os digo, eh, hay una pregunta que siempre hacen, no sé por qué, en el final de mis directos, que, que es, ¿qué vais a cenar esta noche? <laughs> no sé por eh, qué. Yo sí que lo no sé. <laughs> yo algún digas con sabe? patatas, por cierto. Yo estoy viendo lo que pone la gente y me está dando un hambre que explico. <laughs> <laughs> yo voy a llamar a mi hija corriendo y decirle no empecéis sin mí o algo, yo qué sé es algo que le estoy cogiendo mucho cariño porque es algo que hace Juan Gallego todos los directos desde que está con nosotros los directos y siempre que digo que vamos a finalizar siempre hace lo mismo, ¿qué vais a cenar esta noche? bueno, pues yo, albóndigas caseras hechas por mi suegra que ya sabéis que mi suegra me mal cría me, me, en ese sentido, me alimenta de lo que yo quiero, que por cierto tengo un platado de frisuelos ahí, postre típico de aquí que me voy a meter, que vais a poner aquí madre mía, que los voy a catar ahora mismo, que me voy a poner, vamos, eh, falete y yo sí, la sombra. La sombra, chicos. La sombra. Va a ser tremendo. Qué bueno. Qué eh, así que muchísimas gracias, Ricardo, Juanji, de verdad, eh, por haber estado en directo como siempre. Eh, sé que no va a ser el último, lógicamente, eh, off-stream, que se suele decir, fuera de directo. Hablaremos cuando queráis para, para mi gran papel estelar. Sí, sí, ya eh, iremos hablando. Ya iremos bueno, hablando. Se quiere, se quiere despedirle ella también. Que Leia, gatita, preciosa. La, la... Ha dado el toque sexual a la reunión. Que sepáis. Creo que no, quiere, no quiere despedirse, quiere otra cosa. Que sepáis, eh, Que sepáis que se ha escuchado perfectamente los sí. ronroneos en segundo momento. Todo el todo rato. rato. O sea, a mí me ha encantado. Quiero decir, yo de esto va directamente a YouTube. Yo no pienso editar un carajo, nada, cero. Va todo para YouTube. Así que. Lo dicho, muchísimas gracias. Nos Además, veremos. Como veis, se, va, se va cambiando de. de... Bueno, oye. Mira, <laughs> eh, si no tú, yo, lo que sea, da igual. Eh, no, o sea, no, se casa ni con Dios. Eh, hay al a que le haga caso. El que quiera roce, aquí me tiene, está diciendo ella. Sí, 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 sí. Eh, Leia, la gatita, ¿eh? Ahí estáis soltándole ahí, las pelitas ahí poco a poco. Pues lo he dicho, chicos, me lo he pasado muy bien. Ha sido un placer porque yo no tenía el placer de conocer a Juanji. Ya nos hemos conocido, ha sido un verdadero placer. Ricardo, como siempre, un buen rato que hemos, nos hemos pasado. ¿Qué quieres que te diga? Eh, sí. Eh, yo me he reído muchísimo, he disfrutado mucho. Me ha gustado muchísimo, eh, sobre todo, el, el contar esas cositas que no todos sabemos de, de lo que cuesta rodar un largometraje. Ya no digo un corto, ya, ya digo, ya un, un largometraje. Eh, lo próximo va a ser que hagáis una saga porque no, no escarmentáis. <laughs> eso, ya Hay un proyecto de una serie, con, con, cuidado, sí, eh. sí, sí, sí. cuidado y, y gordo. Ya ah, hablaremos. Una, una serie espacial, ya hablaremos. Bueno, pues eh, aquí tenéis vuestro pequeño rincón para cuando queráis contar lo que queráis contar. Y bienvenido será, eh, por supuesto, eso segurísimo. Muchísimas gracias a todos por haber estado en el chat y por haber participado, como siempre. Eh, que descanséis todos y recordad. El miércoles nos vemos a las 7 y media aquí en Weekend Milenario con Invitados Sorpresa. Seguro que algunos ya lo sabéis, pero los que no, pues eh, ya lo iréis viendo. Así que nos vemos, chicos. Ricardo, Juan, muchísimas gracias. Besotes, abrazos. Y nos vemos. ¿vale? Eh, chao. Chao.